Y fui a la fiesta de presentación del álbum de De La Ghetto y lo conocí ahí al chabón, y el chabón tipo de mi misma compañía, viste, está con Warner Music también. Entonces cuando lo conocí, me lo presentaron, me dijeron vení a saludar a De La Ghetto, fui ahí con De La Ghetto y me dijo, cabrón, no sé qué, y yo lo saludé así, tipo, re piola, no sabía qué decir. ¿Qué onda, pato? Y esto, piola, vos, me dice, yo todo piola acá con los pibes, gato. ¿Qué gato? Me dice y me da una sola. ¡Tum! De arre, empezaba a plantarme. No, no, y agarra y me dice, no, cabrón, tenemos que hacer algo. Me dice, amigo, me lo dice él. Obviamente porque ya le habían presentado, o sea, ya me conocía porque la gente de la disquera le había presentado mi música. Pero que me lo diga él me la subió una locura, amigo. Yo le dije, sí, obvio, vamos a hacerlo, no sé qué, pum, pum. Quedamos en hacer un tema, después, ¿sabes qué tema le pasé a De La Ghetto, amigo, para que se meta? Se resalía de tema malo. El tema que le pasé a De La Ghetto para que se meta era también. El tema que hice con Agus Padilla, se lo pasé a De La Ghetto. Y me había dicho que sí, que se metía todo, pero bueno, lo esperé como 2 meses y no se metió y no tenía otro tema para sacar. Entonces agarré y saqué el tema con Agus, que Agus la rompió también. Y quedamos pendientes ahí en hacer un tema. Después estuvimos hablando ahí tipo por videollamada un par de veces, todo. Y está la mejor, pero quedé en mandarle un tema. Así que cuando haga el temita con el de la Yeezy Homie, lo vamos a romper, amigo, alto rapper. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de ser govil. Bueno, guacho, ¿sale ese GTA o no? Y el tema con Paulo, amigo, sí, boludo. Tanto yo como Paulo queremos que salga ya ese temita, amigo. Ya, ya tiene que salir ese tema. Pero bueno, no hay un quilombo que todos saben cuál es que no lo permite. ¿Qué onda, gente? ¿Sale GTA? Para que me estoy poniendo la máscara a ver si aparezco negro, pero no puedo. Bueno, ayer vieron que no streameé porque, bueno, streameé un toquecito, creo que jugué Fall Guys y después me fui a... ¿Cómo se dice? Me fui a la mierda porque no mandaba el internet. Pero bueno, después me puse a rolear y ayer... Nos robamos un conce en el primer intento, amigo, del concesionario, ¿viste? El que queremos hacer siempre. Bueno, lo hicimos ayer fuera de stream y lo robamos re cheto, amigo. Perdimos a todos los polis. Me robé tremendo auto de alta gama, pa. Lo sabéis. Si es cuestión de morir, primero que se mueran ellos, sácala. Dale, úsala. No le tengas miedo. Si es cuestión... Ah, lo vieron con Minich. Sí, estaba en vivo Minich, Ori. El Ricky, había un par. Ah, y otra cosa también importante que creo que no lo vieron. Vos estabas viendo a Capi. Capi también estaba, porque Capi tiene un PJ de policía ahora y estaba de policía, no le escapamos en recheto. Otra cosa también importante es que el niño se hizo otro PJ. Y es un negro. Es Frank. Frank, ¿no? ¿Cómo se llama en la historia del GTA el skin que tiene el niño? ¿Alguien lo vio? Bueno, no me acuerdo, pero tiene un skin. De un adulto, por fin. Así que, nada, está roleando ese otro nuevo. La Mar, Frank, le mandé. No, no, La Mar. Kendrick Lamar. Voy, voy, voy. ¡Sácala! Así que nada, guacho. Vamos a jugar porque tengo una manija de streamear hace rato. En la tarde. Y yo pateo. Listo, gente, nos fuimos al GTA. El niño no está streameando porque no le andaba bien el coso. Uy, ¿qué hago con esto, amigo? Si es cuestión de morir. Está malísimo. Está con ganas de volver. ¡Ah, pa' la La verdad papa! que sí, yo soy un chico. Sí, Julia, ¿qué tu nombre. pasó? Sí. ¿En qué precio tienes la contender? La Contender, le digo. Sí. ¿Y esa 2.8. Contender? ¿En cuánto está esa Contender? Eso no es contender, pero sí contiene. 227.700. ¿Qué? 2.27. No, quería ¿Qué saber. decís? Diablo, pero ya va, yo te había visto bien. Sí. Sácala, dale, úsala, no le tengas miedo, si es cuestión de morir, 227.700. primero que Después se mueran 227.700. ellos. Mira, dime, Perfecto, muchas Ryan. gracias. No, de Bueno, nada. ¿qué es esto? Mira, dime, señor dueño, aquí estoy tratando de Así hacer estaba negocio. hablando ¿Así yo. que quiere vender? ¿El culo? Sí, me lo compra.
Ese lo No, entrega ni en gratis. pedo. ¿Y usted me conoce a mi pata diciendo que entregó el culo? Sí. Aquí la Me que anda con llegaron el los escote y rumores. tipo prostituyéndose a usted y ando bien vestido. En Twitter andan No, diciendo. no. ¿Cómo? Ey, ey, ey. Respeto a la señorita, porque acá si alguien se la coge soy yo. Ni vos, nadie, Ah, sí. querido. Ah, mentira, mentira, es todo Nada, un no intento nada chistecito. entonces. Jamás me cogería una mujer, eso se lo aseguro. No, si tenés una pinta de puta tremenda. Exacto. Ahí no, nos vamos conociendo, señorita. Un placer. Hola, Vladimir placer, es mi placer. nombre. Vladimir Putin. Ah, mira. Sí, miro. Vladimir Pajín. Puede ser también, no me queda muy mal. Me Vladimir gusta más Pajín, ese Vladimir sí. Pajín. Me ¿Me van a presento. ¿Cómo entender le o va, no, señorita? ¿Y cómo es su chicos? nombre? Sí. Yo me llamo Julia, querido. Sí, La dígame usted, Dios llamaré mío, por puta. A ver. Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? Mentira. Corre porque te invoco. No me la conté que me está persiguiendo. ¡Ay! ¡Qué Ay, asco! no. Me persigue una mujer, ¡qué asco! ¿Qué? ¡Sácala! ¡Dale, úsala! ¡No le tengas miedo! ¡Si es cuestión de Aquí en el morir! concesionario. ¿Qué pasó, rey? ¿Qué estás hablando por teléfono? Sí. No sé, llámalo, yo ando con todo. Aquí estamos casi que todos aquí en una. Mira, dime, brother. ¡Ratata! Mira, dime. Vente al ¿cómo se llama también? ¿Qué Al acá? estacionamiento. Para ver un autito. Ah, ok. Dale, dale. Aguántame ahí un peluche para ver el No me la servicio. conté. Mira, dime, Prince Royce. Somos una banda, estamos todos, Sí, boludo. No lo puedo creer. estamos todos los Está. pibes. Estamos todos Está el los Luja pibes. acá, estoy yo con el Pichu, está el Boro. Se Estoy prendió esta yo, mierda. está el. Bueno. ¿El Manopla? No, Manopla no está, pero está un negro, viste, que le di trabajo hace poco, pero me hace acordar Ah, al sí, ya niño. sé. El negro ese que yo le dije que mirá cómo creciste y conocimos, qué sé. Ese negro. Bueno, nos vemos en el shopping. Vamos todos ahí. A Dale, ver qué igual bancá pinta que hoy. estamos todos en el conce. Vamos a ver cómo Está todo en el descartamos a la conce. gente y arrancamos para el shopping, pero sí, porque tengo algo que decir. Importante. Yo acabo de hacer una tiendita de chill. Salió Easy Game. Cheto, y ayer nos hicimos. Este es el Sí, bicho me que pensé. contó. Se llevaron el auto ese, Ey, cheto ahí. Viene ahí, salió guacho. Bueno, tremenduki. nos vemos en el shopping, brother. Dale, Estoy yendo. papu, dale, anda pa' ahí. Un besito. ¡Sácala! Se arregla, Dale, se arregla. úsala. ¿Cómo va, caballero? ¿Todo Diga tranquilo? ¿Todo bien? eso, ¿Todo en orden? brother. ¿Todo Diga eso. apetecible? ¿Qué onda este Todo auto? ¿Es de legal. usted? ¿Quiere que se lo compre? Dale, ya mismo le doy 250 mil dólares. ¿Qué le parece? ¿Pero le Dale, parece yo le perfecto? Bueno, a mí damos no me parece el perfecto. Le voy dinero. a pasar solamente 5 pesos. ¡Ah! Perdón, bro, estoy contento, ¿vio? Sí, ya me di Fui cuenta. padre hoy. Ah, bueno. Padre de la Ah, bueno. patria, pa. Voy a estar en el billete Ah, de 2 pesos. está bien, está bien. Está bien. ¿Y este qué onda, esta nave? ¿Cómo se llama? 770, si no me equivoco. 770. Está full. No sé si 70, yo te digo un poco menos, ¿eh? No. No sé. Ya la busco, a ver, Y mira, por bancamos un las toquecito. abolladoras de acá, Ah, y esta señora, ¿what? diría 50. Pensé que era amiga. Pensé que Callate, boluda, era no me bajé el una auto. compañera mía esta, está exactamente igual. No, Ah, no, no. ah, no. Me la conté. Bueno, ¿En serio? sí, te lo juro. Ahí Ah. voy a hablar con nadie. ¿Con quién voy a hablar? Me voy a fijar en el celular los precios. Qué pelotudo de Yo mierda que diría soy. 30, ¿eh? Ay, Dios mío. 35. No lo vendo. Este me lo quedo. ¿Cuál hay? Si es cuestión de morir. Te la compro a 10, la mitad. ¿A Primero 10? que se mueran No, no, ni ellos, loco. sácala. ¿Qué estoy haciendo, amigo? Dale, úsala. Ni Uy, loco. amigo, ¿qué aprendí? ¿Qué onda esa camioneta? Apreté cualquier cosa. Quise sacar el Discord, se me puso pantalla grande, qué carajo. Es cuestión de morir. Primero la pongo hasta el cuello. ¿Qué? ¿Ahora me están viendo a mí o no? Yo soy el líder de grupo, a dirigir el equipo No en me la. grupo. Jefe. Compañero, no te puedo creer que hoy estuve todo el día cantando ese tema. ¿En serio? Te lo juro por Dios, yo soy Pero no lo K6 y choreas voy a todo, ayudar. entonces. Nadie es más fuerte que yo a Que no va a luchar. luchar.
Yo soy Defensis y juntos lo haremos. A las defensas atacaremos. Ya está acá el equipo Actimel. No esperes más, súmate a él. Vos que pedás, Actimelizate ya. Me agrada, agradable sujeto, bro. Por fin uno que la sabe, lo mismo digo, nadie se la sabe, Un insulto hacia Actimel, bro. Olvídate. Por Dios. A ver si seguía esta. Bestia treparrocas, siente el poder. Ay, no. ¿Viste? La concha bien de tu madre. Está todo mal, no, ese nomás, ese nomás. Está bien. Estoy todo el día cantándola, imagínate. Bueno, me olvidé lo que estaba haciendo, caballero. Así que me va a tener que volver a recordar. Ah, ¿te podés fijar si hay un...? No me fijo yo, pará. ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? Con el que dijo que te amaba. ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? Te choca saber que dímelo. Se quedó. Está muy seria, Lola, la verdad. Yo te lo dije que te iba a mandar a la concha tu abuela. Estás muy callada. ¿Qué te anda pasando? ¿Qué anda pasando? Sí. ¿Qué iba a buscar yo? Seven Kane. Dios mío. Hola. No. Bueno, no lo encuentro. Che, no está ese vehículo automotor, líder, en la base de datos. O sea, ¿qué? ¿Pero este de afuera o de adentro? De adentro. Este de creo adentro. Que salía en como 170, creo. ¿170? Original. Bueno. Sí. O sea, te puedo dar. Si no, averigua bien y vengo. 90.000. Pues no sé, prefiero que averigüe primero. Y pero sí, acá. Sí, estoy casi seguro que sale 172.000. Es más, déjame buscarlo aquí en la base de datos. Dame un segundo. ¿Sabes cuál es el tema? Yo. Antes, en la otra concesionaria, podía ver todos los autos. Ahora quiero ver. Claro. Bueno, ese mismo tema tenemos nosotros. Ni nosotros podemos ver los autos. O sea, nosotros nos encargan el modelo y vamos a buscarlo al depósito y lo venimos a traer. ¿Entiendes? Exacto. Sí. Claro. Sí, 173.000. 173.000. Bueno. Es que quiero ver otro modelito de auto así deportivo, ¿viste? Claro. Porque este ya me canso. El más 18, bueno, gente, gracias por pasarlo, sí, a ver. Quiero eso. Pero no puedo ver nada. ¿Qué tipo de autito buscabas? ¿Uno así, dos puertas? Como este, así, parecido a este, o sí, no sé. ¿Qué dice, amigo? Ahí está. Igual, el Faraya, sí, está bueno. El Faraón Love Shady, está bueno ese vehículo, se lo recomiendo. Anda full panocha ese. Yo también quiero uno de ese, ¿en cuánto sale ese? ¿Ese? El camioneta que tiene. Uh-huh. Y depende de qué te encante. Si te encantan las panochas y las tetas, mientras baila twerking, ahí ya se puede, podría hablarse de que se arrecha. Sí, se arrecha. Mira, ¿me pueden atender, por favor? Ustedes, y mira, si yo me vengo, te puedo hacer un descuento. Si tú te vienes. ¡Me vengo! Si yo me vengo. Puedo hacer un descuento, si no, no. ¿Venga de qué? No, me vengo de los que mataron a mis padres en mi infancia. Tuve una infancia muy dura yo. Mataron a mis padres, ¿sabe cómo? No sé. Ah, bueno, me parece perfecto. Porque si usted sabía cómo, yo ya iba a sospechar de que usted era el asesino, porque yo tampoco sé cómo lo mataron, así que se salvó. Diosito sabe. ¿Cómo? No me la conté que Bowie sabe. No me la conté, yo que creí que era mi amigo, ¿por qué no me lo dijo antes? La puta que lo remilparió. Quedamos así, eh. Hijo de remil puta. Pa' vos que estás allá en la tiniebla, eh. La concha bien de tu madre. Atiéndeme, por favor. Vengo con una decisión más. No sé. Más decidido. Perfecto, padre. Usted piénselo y vuelva. Pero que no se le haga muy tarde, porque capaz que viene uno a ofrecer el mismo y se lo terminamos comprando a esa persona, ¿vio? No creo, porque creo que hay muy poco de esto, así que... Sí, pero nunca digas nunca, decía Justin Bieber, vergas.
Ah, bueno. No decía nunca digas nunca. Él dijo fue never say never, ¿ok? Bueno, pero yo Está no sé español. ¿Y querés que hable en Igual en estos inglés? días vengo, o Uy, sea. no, se te abolló. Te voy a dar 10 lucas menos. No, ya. No. Chamo, ¿me puedes atender, por favor? Yo le llevo el Y chat. yo ¿Qué sin mierda hablarle con quiere? este. Bueno, venga acá, Hola. por favor, que no sé por qué este hombre necesita hablar con usted para pa trabajar, pero. ¿Cuál? Que mira, él Mire, ¿y este tiene. negro ¿Cuál? quién es? ¿Qué huele a No, mierda? este negro, el huele a mierda McLean lo llamo. Sí, es un buen empleado que ¿Cómo le encontré. va? Estaba juntando cartón y me dio un poco de lástima, entonces dije, bueno, ya fue, le damos un poco de laburo. ¿Cómo le va, negro? Huele mierda. Hola. ¿Cómo le va, compa? Mira cómo saluda, típico de negro, hijo de mi puta. Pero, ¿qué le pasó con los Hola. negros? ¿Cómo Yo le soy va? negro también. ¿Y ese? ¿Qué onda este compa? Ajá, él tenía una dubsta, ¿no? Me dice, ¿no? Escucha, Y dubstep. quiere. Tiene una dubsta que la quiere cambiar por una contender. La contender Pago que toda la tenemos allá afuera diferencia, toda la específicamente. diferencia. No la quiero cambiar. Te estoy diciendo que me la Bueno. compre y te pago la diferencia. Bueno, la cosa es así. Para nosotros y miembros de confianza, a este se la tomás al precio de costo, onda de solamente no perder plata, pero tampoco ganar, y después al precio de costo se la tomás lo Yo que sale pago la por la otra. diferencia, le estoy diciendo a ese mamahuevo Cerrá el orto, temprano. No, 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 yo. cerrá Mira, plata hay, el orto. chico, plata hay, así También, ¿sabes que. lo que hay? Plomo, así que no te hagas loco, palomo, porque cuando yo te mato te rompo el orto, no homo. Y este, ¿cómo es este que viene de interiores caminando? No, pero ¿qué hace? ¿Cómo va, bro? ¿Todo Caballero, tranquilo? tengo una concesionaria. Me. Es que los panchos me está yendo mal. Y se Y nota, se lo tuve estás que. comiendo por el orto si andas sin Sí. pantalones. Hola. Me está yendo Hola. mal la economía. No me la ¿Cómo? contender. ¿Cómo andan? Todo tranquilo, bro, bro. No, gracias, compa. No, Contalo me la dentro de la contender. comunidad, compa. No, Pero pero. no, 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 no. Ayuda, por favor. Ajá, bueno, Pero pará, déjame. entonces. Espera. Vamos a hacer lo Espera. siguiente. Te tomo Déjame cambiarme esa ahí. por 155 Sí. y la Háblenos de afuera otra de se la la regla. Bueno, entregamos al para, precio de que vaya, se la habla. haya comprado el Oiga, ¿qué? cliente. Claro. ¿Me dejas ponerme pantalones? Exacto. ¿Y Déjame cuánto se cambiarme compró esa ahí. contender? Déjame cambiarme ahí. Ah, ¿Cuánto? la verdad, ni idea. Yo no la Espere. compré. Bancame que me estamos. Ah, tenemos que ir al shopping, muchachos, Compa. a comprar. El sin pantalones dice que si puede cambiarse ¿Tenemos que ir al el shopping? coso necesario. Sí. Bancame. Vámonos. Mira, pero no, Yendo. como que vamos, no, vení acá, mano. Listo. Tengo puta una Vienen hora todos. aquí contigo esperándome que me compres Sí, la para que estamos vaina. acá vendiéndole una camioneta a Ryan y vamos. Dale, dale. Ah, no, no, Dale. es que Muchas aquí no gracias, me la muevo sin verdad la que voy a. contender. Y aquí no Que me me voy quedo sin la así. contender, hermano. Bueno, te hagas loco, gato. Diablo, señorita, pero venga ¿Qué? acá, ¿eso es prótesis o qué? Es que yo no ¿Qué entiendo, pasó? man. Yo Que venía tiene ese culo muy riéndote grande. ¡Pará! ¡Ay, miel! Ah, pero fue con respeto, señorita. Ya con respeto, ya van como tres Y veces. No bueno, puedo pero negociar la mierda. mientras haya respeto, ¿qué? ¿Vos trabajás acá? ¿Desde cuándo? Me contrataste ayer, No me la. querido. ¡Ah! No me la conté que eras vos, pero cuando te contraté tenía menos teta y un culito menos zarpado, bebé. Se Bueno, operó, es que se operó, se operó, se Se operó. operó de un día para el otro, me Y hubiese dicho te hago un aumento. bueno, házmela. Dale, pero hay tipo, hay un ¿Contra el muro o extra, contra el. un servicio ¿Qué extra por extra? el No. aumento. ¿Aumentro? No te pongas nervioso. No, no, soy puto, yo dije aumentró, quise decir. Sí. ¡Aumentró! Ahí está, ahí lo dije un Ah, poco mejor. listo. Ey, compa, avísame si Bueno, necesita, me barras. ayuda en algo, eh. ¿Hay un Julia, servicio extra o tranqui. no, Julia? ¿Cómo cuál? A ver. Uy, guiño, guiño, vos sabés. ¿Eh? No te estaría entendiendo vos. A mí Un. venime de Un. frente. ¿Pero vos no sos puto? ¿Sí? ¿Y Pero entonces? no dije en dónde él. ¿Y en dónde sería? En la ¿Ves? Encima salió corriendo el chota. cagón. Y sí, Julia, soy re ¿quién puto, yo ya te compró avisé, la bebé. contender? ¿Eh? ¿Quién compró? No, ni idea. No, yo no la vendí. Mirá, te voy a leer un algo que me dijo un sabio una vez. A ver. A ver, pará, página 171, ¿eh? Te escucho. ¿Y? No, me olvidé que no sé leer. Así que Bueno. lo voy a tener que escucharlo en un audio Usa la del celu. imaginación. Pará.
Pará, voy a, compa, voy a, que no tenga el voy a ver en la lista esta todo, que lo tengo ahí más o menos en mi idioma, ¿viste? ¿Qué ver. Dice? 2 más 2, 8, 8 más 2, 16, 16 más 16, 8, 8 menos 4. Sí, sí. Tampoco sé contar. Así que después hablamos. Hermosa vale. Mía. Bueno, muchachos, las cosas son así. Vos por izquierda, yo por derecha. ¿Eh? Le pego al arco, vos saltás y matás policía que defiende. Nos vemos. En la tarde, yo pateo, hacer la pizza con mi gente y con mi pibe, que lo era pato, no nos aguantamos, hace dos veces que discuten nos vayamos. Y lo que pasa, que nadie nos quiere, porque somos cartoneros indigentes, si nadie aguanta nuestro olor, olor a pata, culo, cola y agardo. En el fútbol, estamos todos los negros con el carro lleno de cartón, vamos a castonear. Que fumé hoy nada, padre, pero estoy retarado. Vos sabés que cuando estoy muy manija ayer estoy muy tarado, estoy muy estúpido. Hola, señorita, ¿cómo le va? Me presento, mi nombre es... Hola. Jefferson. Ay, Dios, venís con un nombre distinto cada 5 minutos. Exacto, tengo muchas personalidades, pero para una sola para ti. Para mí Vladimir Pajín siempre. No, Putin. No, Pajín. Entonces sí, señorita, no seré Vladimir, seré... Él. Ya soy negro otra vez. El Pajín. ¿Cómo? Ya soy negro otra vez. Siempre fuiste negro, bebé. Lo único... Sos un Carlitos. No, yo te veo negrísimo. No, yo te veo Carlos. Yo te veo más negro. Te veo también. Ah, y los veo a los dos con la misma cara. No, yo estoy carlísimos. Eso te lo puedo aceptar. Sí. Y yo estoy Carlos. No. Sería gracioso si... Y vos sos horrible. Si supiera que te llamaba Carlos, pero no lo sé. Así que no es gracioso. Así que si vas a hacer chiste de mierda, por favor, andate a la concha bien de tu madre y no vengas a romper. Ahí está, no, papu. Adiós. No, amigo, ¿por qué? No, compa, amigo, estoy chino de ojos. Yo te veo blanco, con el pelo rosa. No me la conté que estoy chino. Rosa, qué color de mierda el rosa. ¿Qué pasa con el rosa, Tremendo color de zorra. Y bueno, soy una zorra, ¿qué le pasa? La verdad. Ah, se iba de nuevo, ¿viste? ¡Re cagón! Nunca veré que me viene acá. Bueno, muchacho, la cosa es así. Vos por izquierda, yo por derecha. Vos vas por el medio. Cuando me la pasás a mí, le pego al arco, gol. ¿Qué le parece? Che, tengo un maquillaje de mujer, me parece. Permiso. No, yo te veo blanco y con pelo rosa. Sí, un poco así. ¿Qué haces, Carlos? No, amigo, ¿qué le toca? ¿Qué le pega en la cotorra, rey? Carlos, pensé que tenía Bull Terrier. Disculpe. ¿Pero qué son todos putos? ¿Acá no hay un solo macho? ¿Vos te pensás que si esto fuera... Mirá los colorcitos. Rosa. No hay un solo macho. ¿Vos, Demian? ¿Qué te gusta? ¿Y tú? No, bueno. Este es mi pollo, ese es mi pollo. No hacía falta igual que me lo diga, ¿eh? Yo lo hago igual. No, bueno. Señorita, no. Acepte mi abrazo de bienvenida al trabajo. Más. ¡Toma! ¿Pero qué te pensás que no me vas a dar bola a mí? Cancelatres. ¿Así tratan a los empleados acá? No, solo las mujeres hermosas como usted, señorita. Ah, bueno, esto me queda más tranquila. Perfecto. ¿Y sabes cómo se las trata a los pelotudos como vos? ¿Cómo? Así. Uy, me parece perfecto. Mirá, me dejaste rengo. Pero no me importa. Me quedaría muerto si es por ti, bebé. Dios. Che, vamos, bobo, que te pago. Señorita, decime. Me acordé cómo se lee. A ver, ojo con lo que decís. Este es un poema que escribí una vez, que contraté a una señorita muy linda. Si se me va el amor de mi vida, hasta puede que renuncio, pero siempre recordaré el olor del siempre sucio. No. ¿Qué le parece, señorita? Romántica. Lo vuelo desde aquí abajo, ¿eh? Me bañé igual, así que no sé. El que es siempre sucio queda siempre sucio para siempre. Y no hay de siempre suciación, señorita. Lo único que tiene que saber. Está bien. Está bien, me quedo más tranquila. En el cielo las estrellas, en el campo el alambrado. Y en la el de medio pelo de... rosa tiene no. un culito resarpado. ¡Pum! Empezó a correr.
Dale. No, no puedo, me rindo, Empecé a correr, bueno, pedí disculpas. Disculpas. No, arrodillate y pedí disculpas. Está bien. Dale. Me arrodillo y te pido disculpas. Vamos, vamos. Así me gusta. Chúpele la chúpele la tula. Chúpele la tula a la verga. Morro, hijo de puta madre, pendejo. Pará, ¿qué haces, pajero? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué haces? ¿Uno no puede oler el olor de la victoria? Perdón, ¿qué victoria? Vos no ganaste nada. No, no. ¿No te llamás Victoria vos? No, Julia. Ah, Julia. Bueno, lo mismo. Negro, es lo mismo. No, listo. Acá nadie pasa hasta que le me confunde el nombre. No. Listo, el guardaespaldas ha hablado. Bueno, dale, Jorge, pasá y chupale el pito a tu jefe. De acá nadie se va hasta darle un buen servicio al jefe, señorita. No. Perfecto, empiezo. Ahí yo. Ahí está, dale. No, le sirve el desinfectante. Le sirve el desinfectante. Está bien. Tirame un toque porque tengo un CIA que ni vos te lo podés creer, Rey. No. Yo en ese terreno no juego, entonces. ¿No? No. Bueno, despedida. Esto todo favor con favor. ¿Vos te pensás que ni el más feo se hizo un buen servicio de ilustración de cabeza de pene al jefe? Ahí tiene. Ay, perfecto. Uy, sí. Viene ahí. Me encanta. Qué lindas manos, brother. Excelente servicio, Rey. Excelente servicio. Usted sí que sabe. ¿La mitad? No, la mitad no. Yo solo miro. Está bien. Bueno, listo. Bueno, perfecto. Órale, usted sí va a mantener su trabajo, pero de esta señorita vamos a hablarlo. Lo vamos viendo. Después, vale, después lo hablamos en privado. Jefe. ¡Oh, qué peste! Mentira. Mira, al caballero ahí, el. Perfecto. El yo siempre ilustro vergas. ¿A cuál? A la verga, pendejo. Ya me entregó la camioneta. Hay que pagarle. Ponle unos 170 mil. 170 mil. Perfecto, dirigido, Rey. Hay que pagarle eso, se le entrega la contender y cuando nos digan el precio de la contender, que nos la paga. O sea, se lo hago porque bueno. Che, vos tenés trabajo acá. Temblando te dejaron. ¿Quién, yo? Sí. No. Fíjate. ¿Apretás la E o no? Ajá, me dejáis que. Sí, por eso, tenés trabajo. Este vehículo. Ahí te pagué, ya te pagué. ¿A él? Sí. No, a mí no. Sí, nada más que no te llega. Fíjate sí, ahí. Revisa o sea, yo. Es una ecuación muy simple. Yo te pago y a vos no te llega la plata, ¿entendés? Está todo bien. Es una buena forma de mantener mis números y no perder nada de dinero. No sé si me explico. Mire, ¿y dónde me transferiste tú? Pues porque que la última transferencia que tengo es de $5,000 con no, Marco. No, te llega. O sea, tenés la plata en el banco, nomás. Exacto, no te llega ni notificación ni nada. Perfecto. Ajá, ¿y qué me pagaste ahí? 170 mil. ¿Por qué? Por lo de la camioneta. ¿Por lo de la Dux también? ¿Y ya te la vendió a vos y vos ya la guardaste en el depósito? Sí, ya está en el depósito. Okay. Lo que falta es entregarle la contender y saber quién coño. ¿Quieres hacer algo? ¿Y mi paga de aquí? A mí nunca me han pagado en concesionario. Ay, porque tú has vendido algo. Ah, yo no vendo, pero yo vengo y paso toda la mañana. Antes de que usted venga a abrir, paso y le paso el trapito a todos los carros. Sí. Si sabes que yo soy un adicto al trapo, mano. Paso toda la mañana. Vos sos un trapero, un trape real. Che, me estás llamando. Nos están esperando en el shopping hace como una hora. Y tenemos algo ahí que hablar. Hagan la corta. Este es el que le echó larga. Me puede pagar ahí. Estamos terminando la ecuación, Vení acá, pagano, pagale a los empleados. Dale, hagan la corta, mira, la concha de puta de su madre, ¿qué hago? Claro, está esperando que le haga su pago. Ah, ¿cuánto? 20. Y a mí también me tienes que pagar, o sea, los carros que limpio en las mañanas. Allá la limpio. Porque aquí el único huevón que lava los carros todos los días soy yo. Ah, ¿qué se cree usted? ¿Que se venden los carros sucios? No, a mí también me paga lo que me deba. Yo no sé cuánto me vaya a cobrar tú por ahí por la vaina esa. Tomá, te doy, pero te voy a dar un adelanto nomás, tomá. Deja de gritar, hijo de puta.
Un adelanto nomás, Rey, vos ya ves, está todo arrepiola acá. No me la conté. No me la conté que está. No me la conté que estoy viendo un ángel. Un ángel recién caído del cielo. Y al lado una señorita de pelo rosa. Coño de la madre. Pero es que la hace muy larga. Es un ángel este rubiecito, es un ángel del señor. Está hermoso el rubio este. ¿Cómo? Acércate a la contender y rápido. ¿Querés un botiquín, querido? Y si no es mucha molestia, te lo acepto. Mirá, excelente trabajo por acá. Siempre mirá cómo lustra. No va a estar sucio. Te lo doy porque me das lástima. ¿Qué haces? El siempre sucio ya no va a estar siempre sucio. Lo que vos no sabés, Carlos, es que el siempre sucio, por más limpio que esté, siempre va a estar sucio. Se fue corriendo el cagón. Volve, cagón, dale. El siempre está limpiando el siempre sucio. Qué hijo de puta el niño, amigo. Dale, parate de mano, dale. Bueno, vámonos. Vamos al shopping. Vamos. ¿Ya tienen la contender? Sí, ya se fue para. ¿Este es tuyo? No, este es de un NPC. Esperen que voy a hacer una cuestión. Bueno, no, mejor no. Máscara. Mira, dime, brother. Mira, dímelo, ustedes van a venir para el shopping, estamos aquí con el arco. Estamos a unas cuadras, padre. Estamos okay, a entonces te espero aquí, no hay ningún problema, mi pana. Perfecto, dirijillo, caballero del estiércol. Ya vamos para ahí. Dale, estamos hablando, estiércol, dale. Sí, gente, ya me puse una máscara y me saqué el gorrito y me saqué la remera. Estoy irreconocible. Mirá, papá. Peje lagarto, sí se puede ver. ¡Mamá! Che, cámbiense todo. ¿Alguien lo vio a Ricky hoy? Hoy creo que lo vi, pero 2 minutos nada más. Lo voy a llamar. Porque lo que quería hacer era una reunión con él. Ok. Yo creo que ya se ganó nuestra confianza como para tener una reunión y mostrarle nuestras caras. Sí, sí, ok, por mí. Ya ayer trabajó con nosotros y es alguien que puede trabajar con nosotros ahí sin andar preocupándonos en no, en qué decimos y todo eso. Además de que ya también te vio la cara a vos. Ya me la conoce, así que ya es arriba. Y bueno, además ayer nos robamos un conce y nos lo robamos ahí con el Salchi y todo y... Sí, yo estaba cuando hicimos la organización, la hicimos nosotros, boludo, con él. Sí, me dijeron que se te rompió el cerebro. En el plan maestro estuve yo, después hubo un problema en mi mente y mandé toda la concha de su madre y me fui a dormir. Exacto, exacto. Sí, sí. Me voy a llamar al Ricky. ¿Nos juntamos todos, boludo? De hecho, hoy estuve pensando se puede hacer un live con una secuencia muy parecida, pero en vez de ir para la favela, se va para el norte, en abajo de un puente, un desvío, se hace el bloqueo ahí de la misma forma, con un camión, tranqui. Como si estuviese laburando. Ay, no encuentro el Ricky, no. Y la técnica esta de encañonar al poli, si es que está solo, es la mejor, boludo. Sí, sí, mientras la respete. ¿Cómo encañonar al poli? Nos robamos una tienda, nos escondimos en un lugar, viste, lo perdimos y cuando se nos puso al lado lo apuntamos, se quedó quieto, le robamos todo, le cortamos comunicaciones, le pinché las ruedas y nos fuimos. Onda, cuando te estás escapando de la poli, perder la patrulla que te siga solo la Mary. Encañonar al de la Mary, robarle todo, sacarle, pinchar las ruedas, dejarlo fuera del juego y chau, te vas por la montaña y lo perdés. ¿Se puede eso? Obviamente, o sea, poder se puede, pero tenés que ser muy bien hecho. Porque el de la Mary ya va a estar ahí a. Claro, pero bueno, como son. O sea, te puede primerear. Tan re perdido. Sí, este se regaló igual, nos frenó al lado. No está, ¿eh? Te iba a decir. No está este. El y Ricky. Capaz, si no se apuró a entrar en la aduana, está en el horno.
Chao, no, hoy no la cuento. Dame la container. Che, qué raro que están todos ustedes, bien ahí. ¿Qué hacemos entonces, muchachos? Es que aprovechamos toda la tormenta para entrar de cabeza, amigo. Mirá, hoy... Entré, Tony Hawk y todavía no puedo entrar a las casas ni sacar auto de los garages. Pero bueno, al menos estoy acá, ¿no? Olvídate. Escúchame, lo que se puede hacer es el live y la escapatoria es parecida a la de ayer, pero... Y pará, ¿pero está Orina? Porque la necesitamos a ella para que haga lo de la tablet. Sí, para la tablet, sí. Y no, ¿ella pudo ayer? No, sí, en 2 segundos lo hizo. Excelente. Una bestia. Sí. Igual el mejor robo es el del Conce, amigo, porque nos robamos un auto de 400.000 ahí. 279.000 de costo tiene y en venta está 350 más o menos. Uf, una locura. Ahora tenemos que conseguir ese auto y ponerlo a vender. Y si viene a preguntar a la policía por ese auto, mirá, nosotros nos lo trajo una persona. No, es que en realidad se le cambia la patente, no tendría que preguntar a la poli en ningún momento. Porque además la poli tampoco podría sospechar de que justo lo vamos a tener una concesionaria. Tranquilamente lo pudimos mandar a un desarmadero, ¿entendés? ¿Pero qué onda? ¿Se quedaron el auto? ¿Qué le hicieron? ¿Qué pasó con ese auto? Ay, todavía creo que hay que pedirlo. Ok, muchachos, entonces, ¿cómo es la cuestión? ¿Ya tienen el plan más o menos? Así... Sí. Mira, también me tengo que reunir con el vecino, ¿eh? A ver. Eso quedó pendiente también, lo tenemos que hacer. Sí, estás pelado, ¿puede ser? Sí, esta máscara me deja pelado. ¿Qué hacemos acá? Una fiaca. Che, muchacho. No me atiende nadie hoy, ¿eh? Así que, nada, ¿qué hacemos ya con el plan? Mirá, es así. Es escapar. El escape en Life Invader. Para que los otros dos tenían que estar llegando, no sé dónde. Ahí lo llamo, te llamo nativo. Amigo, estamos acá con el mister de los mister en el shopping, ¿venís? Listo, dale, ¿con quién estás? Mira, dime, brother. Mira, dime. Estamos acá en el shop, venite para acá. Voy, que tuvo un problemita ahí con el auto, por eso te estaba llamando, para decirte que iba un poquito retrasado. Ah, ok, dale, listo. Termina aquí, voy. Dale. A ver. Bueno, igual ahora espero que vengan todos. Es fácil igual, no es mucha ciencia, es simplemente llegar a un lugar, bloqueo y se van a la mierda. Dale, perfecto. Acá es plata. Da entre 60.000 y $90.000 el sucio. Por lo que estuve averiguando. Escuchame, ¿qué era la noticia que tenía que contar? Y esperá que lleguemos. Va, no sé qué es, pero esperemos que lleguemos todos. Ah, pensé que era algo... tranquilo. Ah, va, ni idea, no sé, pero... ¿Te conté a vos la...? No, creo que no te lo llegué a contar. Ayer me habló esta gente de que nos vende armas, ¿viste? Sí. Ayer a la noche me mandó un mensaje que dice, a ver, te lo leo para que... Eso no sé ni si lo saben ustedes, gente. Mirá lo que me mandó de la mafia. Los precios de todo, repiel. Mirá. Precios de armas actuales. 9 milímetros, 11.000. AP Pistol, 25.000. Micro SMG, 35.000. P90... 45.000 y ADP Combat 55.000. Re barata, amigo, la ADP. Y encima si compras, por ejemplo, solamente con las 9 milímetros, a partir de las 15 unidades, ya te baja 10.000. Re barato, boludo. Y la ADP hay que conseguir, qué sé yo, tipo 10. Bueno, boludo, escuchame, ahí está. Vos, que capaz no puedes ir al Conce, ponete de manera infragante a ofrecer armas, boludo. Yo ayer vendí 3. Yo lo que voy a empezar a hacer, vamos a tener que contactar con el vecino o vamos a vender. Boludo, vender 60 lucas en blanco. Claro, bien infraganti, o sea, da otro nombre, otra Claro, hola. Ya tengo alguien que me pueda llegar a comprar. Bueno, por eso, siempre agarrás de alguna manera a infraganti y empezás a vender un poco de armas, boludo. Igual en este no confío, vos le decías anda a vender armas y se agarra tres para él para hacerte una tienda y perderlo. Escuchame, no importa, la plata tiene que estar después, si la pierde la tiene que pagar, simple. ¿O no? ¿Con qué plata? Claro. Bueno, sí, ahí está el problema. Tenés razón. Bueno, ¿venderemos los autos o los órganos? Arrancamos con un pulmón. No me empieces a tirar hate que temprano. Yo vengo acá con ganas de trabajar hoy y no de perder. Yo soy una máquina de robar tienditas. Ya me habré robado días hasta ahora, boludo.
Dale, guacho, vamos a hacer la cuestión. Entonces, Tomá, guardá esto en tu vamos a casa, una que somos cosa. boludo. Tomá. Planeate la cuestión, vos la secuencia, si quieren planéensela y después me hablan cuando Ya ya está te planeada. No, no es muy. Ya está hecha. Bueno, Solo entonces necesitamos saber quiénes son. iríamos. Yo, vos, o sea, ya somos tres, Boro y Virgolini, cinco, nos queda un espacio para uno más. Y lo ideal sería que sea orina por el hecho de la tablet. Claro, a preguntarle Si no, si quiere participar otro, yo no tengo drama. Yo muestro el plan, a mí no me molesta. Total, ayer ya estuve, eso a mí no me jode, pero. Hoy no no. sabés, nos robamos. Escúchame, está Escuchame, con con orina, Gabo. Sabatini. Nos robamos una tienda con Gabo, ¿viste? Sí, me Con contó que el bajaron a Boro. dos. Escuchá, no, no, yo no tenía arma, porque dijimos, bueno, si caemos uno cae con el arma, el otro no, ¿viste? Para no perderla. Claro. Nos tocó un oficial nuevo, ¿viste? Con Sí. la voz muy parecida a este. Y nada, largamos el rehén y la idea era que nos iban a dejar. Bueno, nos cagaron y quisieron arrancar los tiros. Yo tenía Ah, los cagaron. esto. Escúchame, Yo tenía esto. ¿le falta El mucho? Boro sienta a uno de entrada y yo me quedo adentro porque tenía esto, ¿viste? Y ellos tenían armas. Claro. Cuando veo que se está tiroteando con el otro. Bueno, eso, por eso. Salí. ¡No! ¡Pum! Salite ¡Pum! corriendo. Y Llaverazo a le la cabeza. llaverás, no me Y la lo senté. conté. ¿Pero qué onda? ¿Te estaba apuntando el poli? No, no, No se la estaba tirando con el conté. otro, con mi compañero. ¿Y no te parece medio jugar sucio? Para mí me parece Dos contra correctísimo, uno. Dos contra uno. Fui a defender a mi compañero. ¡Pum! Muy, muy Vos, cochino jugar si eso, ¿no? estás ¿No? yendo, si estás yendo a robar con una llave, la tenés que usar. Y pero si la Sí. otra persona está con un arma, sos un suicida. ¡No! No, Porque porque el si no año te está pasado apuntando a vos y bajamos se un está poli. tiroteando contra un compa y vos lo Claro. agarrás de la espalda y Bajamos un le das un poli. llaverazo. Claro. Tremendo Ahí, tonto el ¡pum! otro poli. ¿Pero fue de espalda o lo fuiste corriendo de frente y justo quedaste en la espalda porque No. se dio vuelta? De costado, porque se estaba tiroteando con el otro y le partió un llaverazo en la cabeza. Ah. Bueno, qué suerte la tuya, boludo. Mira ahí. Y lo mismo, y lo bueno es que también. Pero muy ¡Sí! novato era el poli, ¿o no? Sí, bastante. Era un cadete nuevo. No sabía mucho. ¿Nombre? ¿No te lo Me sabe el decían. nombre? No, me dijeron Pedro Picapiedra y algo de Federico Rodríguez, algo así, pero no me dijeron el nombre. Federico. Sí, pero para Tremendo. mí me estaban mintiendo. Tremendo nombre de puto. Pero Sí, bueno. sí. Vamos a hacer la Pero cuestión bueno, por lo menos. entonces. Hay que buscar al otro y bueno, vamos a cambiar. Vamos a la tienda a cambiarnos. ¿Qué? ¿Está o no? No está. Para que cambie esto, no voy a salir de acá así. Era argüello con otro PJ, gente, por eso estaba bardeando ahí el poli. Qué hijo de puta. Ah, pero vos manejás a la perfección, bro. Te pareces a mí. ¿Querés venir a mi academia de manejo? ¿No serás de los que aprendí a manejar viendo tutoriales míos, brother, en las redes? Tuturú. ¿Qué tal, chupachichiete? Ah, pará, somos seis, boludo. También Ah, porque está está tu amigo nuevo negro, ¿no? el negro ese. Sí, ya está, listo, somos seis. Che, somos seis. Está el negro, le podemos decir al negro este que contratamos hace poco, a este Carlos. Perfecto, yo no tengo drama. El tema es quién va a hacerlo de la tal. Yo no me considero capacitado. Bueno, nadie se considera capacitado, me parece, pero. Si me explicás más o menos cómo es, yo le remando No, mecha. no, no, no lo hace ni No. en pedo. Si querés lo intento yo. La última vez casi me sale, pero me confundí de botón. Tengo que tener bien claros los Bueno, botones. acordate que es la izquierda, agarrá el teclado de la computadora que hackeás, la izquierda es con AD espacio, la derecha es las flechitas, enter. Y enter. Ok. A de paso. Sí, la Mirá qué otra, tenés que la última, hacer. cuando lo había intentado era A de enter, puse yo, boludo. Flashé. Claro, por No, eso. Y joder. a ver, lo que te digo es lo Volviendo, mi siguiente. Por lo amigo. que averigüé y estoy viendo la tarde, tenés que hackear una computadora abajo donde hay una tablet, después tenés que completar uno de huellas digitales y después hay El que de hackear huella el soy pro. sistema. Y después hay que hackear el sistema de arriba con otra tablet más grande. Uf, amigo, no me la Por eso, contés. son tres. Dan 360.000 Bueno, y y si no 90.000 hacemos por el lo que vi. conce, más fácil. O sea, más fácil porque es solo Que. un hackeo y no pinta jugárnosla tanto quizás con la tablet, siendo que la que se sabe hacer las tablets no está ahora. ¿Sabes lo que pasa? Ahí Si estoy lo sabes, preguntando, ¿cuánto le falta? le falta ahí, está 1 hora y 22 de 40.
Pero, ajá, ¿y eso cuánto le falta? Y es un trámite, es una horita, fácil. ¿En qué número está en la aduana? Eso es lo que estoy 22. Preguntando. Mira, yo diría de hacernos o un Conce o una Hosh. Va, pasa que Hosh ya no tiene sentido porque... A ver, todo suma. Todo ese suma tipo igual. De robo da los mismos puntos de sí, ¿verdad? Sí, son todos la misma sí. categoría. Escúchame, che, ¿y alguien sabe cuánta plata te da el Life? Sí, el Life da entre 60, entre 60 y 90k. Es un flojo. ¿No? También es, escúcheme, también está el del sí, norte. Sí, te escuchamos. ¿Cuál? Bueno, ¿cuál es el del norte? Vamos, vamos, vamos. Ese no lo hemos hecho. ¿En serio? Bueno, ¿el banco del norte? Da lo mismo, hay que entrar. Ese también hizo investigación, hay que entrar. Y hay que hackear la primera computadora, que es una tablet. Si la hackeas, después tenés que abrir con unas ganzúas, hay que llevar más de una. Y te lo robas. Bueno, ¿cuál deciden hacer entonces? Cualquiera, lo mismo, porque el bloqueo lo podemos hacer en el mismo lugar. Hay que meterse por abajo de un puente y escaparse por la montaña. Todo por ruta legal. Ok. Pero vamos a ir a verlo como fuimos a verlo ayer, para así sepan. Ayer estuvo excelente. Es más, vos no lo viste, pero yo que venía atrás, el poli, en vez de irse para la derecha como vos te fuiste, se fue para la izquierda. Claro, o sea, claro, sí, no, es que ayer salió tremendo, o sea, literalmente los perdimos re rápido a los polis. Y eso que estaban en el McLaren ese. Yo tuve mala leche de que el Kuruma estaba medio roto de entrada y el primer choque me fundió el auto, pero bueno, me escapé nadando. Che, pero ¿qué dicen entonces? ¿Conce, norte o live? Norte, no hicimos nunca. Bueno, vamos al norte. Bueno, escúchenme, bueno, esperen que les voy a mostrar, síganme. Y listo, yo puedo hacer el bloqueo con esta chata. Vamos a hacer una cosa, vamos a cambiarnos. Bueno, yo solo me tengo que cambiar, me parece. Yo estoy así igual. Me cambio y estoy ready. No, no, no quiero. Mira, me pistola ahí, yo entro. Hay una, sí. ¿Puedo agarrarla? Sí, agarrala. Yo tengo 20 balas en el fierro, yo me paro de balas. Vamos al norte, ¿no, gente? ¿Me escuchan, no? Sí, es más, no, igual para lo que queremos hacer no necesitas llevar pistola. Por eso, es únicamente para secuestrar. Sí, ¿cuántos tienen pistola acá? Vamos a hacer una yo cosa. Yo tengo, pero yo la guardo, yo la voy a guardar. No, exacto, vos guardá tu pistola y vos, Arco, también guardá tu pistola. Lo único que, para disparar... Pero para secuestrar necesitamos, boludo. Sí, pero secuestramos yo y acá y el Gomi. Uno solo tiene que tener pistola, no necesitemos arriesgar nada. Con uno que tenga exacto. pistola ya es suficiente para secuestrar. Ayer bueno, Ayer el Virgo se secuestró a 3 personas solo, imagínense. Exacto, sí. Ayer era uno solo con pistola y yo no tenía pero ni un bate. O sea, nos robamos una Conce a puños. ¿Me la guardás en tu casa de alarma? Sí. Mira. Pará, no me la des, ¿Y la otra navaja, bro? ¿Cuántas hay? Hay una sola, falta una. ¿What? La tiene el niño, creo. ¿Cómo la tiene el niño? ¿Por qué? No sé, pero creo que la tiene él. Bueno, que la ponga ahí, bro, sí, porque sí, no, loco no. Y los 3.000, y si se pierde, mano, no, claro, triste. Claro, no, y además no avisó a nadie, a mí por lo menos no me avisó. Paren, escuchen, igual creo, no estoy seguro. Escúchenme, bueno, no necesitamos armas, yo voy a dejar la mía acá también. Bueno, me guardo mía, porque yo no puedo entrar. Vayan a guardar ahí la pistola. Guardala en mi casa, boludo, guardala ya que yo no puedo entrar. No, vení acá, chupame la pija. Bueno, sé lo que se te cae del culo. Viste, hay que preguntarle porque Salchino no está seguro. Si es él que la tiene y si se pierde, nada. Qué raro, igual yo creo que ayer la vi y estaban las dos, boludo. Hay una sola, rey. Concha la lora. Encima las navajas, amigos, son el objeto más cotizado. Te llevan alguna de esas, te la roban de una. Se cambió el título. Escúcheme, radio 50.4 la radio. ¿Me escucharon? 50.4, ok. Exactamente. Ahí me copian. Perfect irijillo. Me voy a cambiar mientras. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Yo me puedo encargar de... No sé quién quiere estar adentro, a mí me da lo mismo. Yo no tengo drama hacer el bloqueo hoy, yo ayer estuve adentro. Muchachos, me voy a cambiar y voy a buscar al Carlos este. Bueno, dale. Ok, anda. Mi pam, zum zum zum.
Mira, dime Carl Johnson. ¿Cómo le va, compa? ¿Cómo dice que le va, caballero nocturno? ¿Todo bien? Llegó Carlos, un negro que sabe jugar. ¿Me escuchás? Hola, compa, ¿me escuchás? ¿Me escuchás? Sí, ¿qué pasó? Perfecto. Te quería avisar si estabas ready para hacer acá una cuestión medio jodida. Y nos falta uno y nada, te queríamos dar una oportunidad ahí para la cuestión. Si querés vamos a juntarnos ahora, yo estoy yendo a la tienda de ropa de al lado de la comisaría. Vente para acá y hablamos. Perfecto, sí, yo estoy siempre. Perfecto, venite solo. Perfecto, voy para allá. Vale. Sim. Mi pa. Outfit usar. 2. Muy facha, Teddy. Outfit usar. 3. Me gusta la arte. Todo tipo de arte. Uy, amigo, está lleno de cosas para robar. La puta mi me. Yes. Caballero de la mismísima noche, pasame tu ubicación. Compa, y te voy a buscar yo. Te voy a buscar yo. ¿A cuánto estás? Uy, amigo, te hijo de mi puta. ¿A cuánto estás? Si no te voy a buscar yo, que ya estoy en el auto. Hola. Hola. Uy, amigo, no me la conté que al nene ya le anda mal. Pasó toda la noche sin dormir, no estoy listo. Uy. Freno en rojo, pa. Mirá, estoy frenando en rojo porque está el poli al lado. Si no sabes qué, ¿no? Frenaba en rojo y doblaba para el orto, ¿viste? Menos manejo. Súbase, caballero, de las mismísimas noches oscuras y frías. ¿Cómo se ve robando, brother? ¿Cómo le va, compa? Disculpe que había un pendejo ahí que me estaba pegando en el auto. Ah, no lo vi. ¿Qué onda? Me veo más que genial, compa. Ahí. Yo estuve bastante años en el negocio. Perfecto, compañero. Porque nos falta uno y lo vamos a poner a prueba a ver qué tal va. Nosotros no somos gente ahí mucho del robo, ¿viste? Pero de vez en cuando pinta uno para descontraturar un poco, rey. Vos sabés. Che, mancame un toque. Muchacho, ¿a dónde voy? Ya estoy acá con el negro sucio este. Shopping. Ok. Te vamos a llevar de compra, negro de mierda. Che, ¿estás bien? Porque te noto medio mal, negro. Ah, ripió el nene, amigo. Perfecto. Creo que tenés delay, Oh, la puta madre. Caballero. ¿Cómo le va, señor? ¿Todo tranquilo? Hola. ¿Todo en orden? Sí. Podría detenerse un poco más adelante, retirar la llave del vehículo y dejarla sobre el techo. Sí. La puta que lo remil parió. Tirarlas.
Las coloca en el techo. ¿Me bajo o no, oficial? Quédese arriba del vehículo, por favor. Pasó todo. Sí, no me puede cachar, así que el arma la tengo ahí igual. Uy, me va a pedir los datos del auto y yo no tengo este auto. ¿Me permite su DNI, licencia de conducir? Sí, ya se lo doy. Ay, ¿qué hago? ¿Me escapo? Escúchame, ¿dónde estás? ¿Qué haces, Jorge? Estoy acá, me pararon para hacerme una multa de... Va, okay. Multa no sé, pero algo de tránsito. No sería del sujeto. Bien, ¿tienen los papeles del vehículo, caballero? Los papeles no tengo. No sé. ¿Es suyo el vehículo? No, mío no es, me lo prestaron. ¿Quién se lo prestó? Un compa, primo mío. ¿Sabe el nombre de su compa? Sí. Joe. Dígamelo. Ay, no, pará, el nombre de alguien, dígame el nombre de alguien. Ay, el nombre de alguien, para encubrirlo. Ah, mentira, caballero. Paquito Lombardo se llama mi compa. Yo le digo Joe porque lo conozco de hace mucho. Se llama Paquito Lombardo. Lo mandaba enfrente ahí al demente. Ahí lo busca en la base de datos y le va a aparecer. Paquito Lombardo. Entonces, ¿ah? No lo sabría. No, ¿para qué pongo? ¿Qué? Yo no lo sé. O sí lo sé. Ay, ¿qué pongo, amigo? El vehículo estaba registrado a nombre. Pues tiro un dado. Sí. Sí lo estaría. ¿Y oficial? ¿Está todo bien? Ahí tiene, caballero. Se lo voy a dejar como un aviso. Conduzca con más cuidado, por favor. Perfecto, caballero. Adiós. ¡Ja, ja! ¡Toma, pelado, puto! ¡Cabeza de rodilla! ¡Uy, qué choqué! ¡Choqué algo! No me la conté que choqué una paloma. Norma, ¿qué andás haciendo? ¿Qué hace, Mirta? Todo en orden. Le metí tremendo Lito. Chamuyo al poli, le dije que el auto era de mi primo Paquito Lombardo. ¿Vas a traer al negro ese para acá o no? Y... no sé, ¿vos qué decís? No me preguntes a mí, preguntale a Lujajam. No, váyanse a otro lado, si igual, o sea, no van a estar ahí o no, van a estar en otro lado. Ey, compa, quedamos como los menos camoteros, ahí. Che, tenés un re lag cerebral, nene. Nene, hombre, adulto, negro, gigante.
Escúcheme, voy a ir al hospital, así quedo 10 de 10. Ok, ¿dónde voy yo? ¿Qué hacen yo? Con esa camioneta negra? ¡Ey! A donde te manden ellos, yo estoy yendo al hospi. Si quieres venir para acá, vamos juntos, no sé, como quieras. Yo ya estoy ready para el... ¿El cómo se dice? Para ir a buscar la factura. El Ujajá y yo deberíamos vestirnos como operarios, así que banquen eso. Ok, yo hago el stop en el hospi. Che, muchacho, acá el mono... El mono horrible es el que estoy trayendo yo. Está mudo y sordo. ¿Sirve de algo? Por lo menos para un bloqueo ahí. Es que no, si está sordo, claramente no, porque justamente necesitamos que el bloqueo no. Si quiere estar adentro, bueno, que esté ahí. Y pasa que si está sordo, medio jodido. Por eso, adentro es otra cosa igual, pero afuera ni en pedo. Pobre nene, amigo, pobre siroco, boludo, qué paja. Qué paja, amigo, el pibe no puede hacer algo con nosotros, una banda por la compu, boludo. Va, no es por la compu, es por su internet, boludo. Tiene un internet de mierda. Bueno, agarro los rehenes. No, 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 acá que nos estamos cambiando y vos tenés que ver el lugar, porque si no después no vamos a entrar nada. Pásame Ubi. Ahora estamos en la tierra, en la tienda. Ah, sí, ahora estamos en la tienda de Barrio Bajo igual. Ok, estoy acá yo también. Ah, no. Pasó toda la noche sin dormir. Ya estoy ready, ¿dónde andan? En la tienda de Barrio Bajo. Yendo. No me haga fuck you. Sos un pelotudo, acabo de venir al hospital. No me haga fuck you, bro. No me gusta el fuck you. ¿Qué onda? ¿Con? Nada, ¿ya está todo hecho entonces? Sí, ya estamos ready. Bueno, lo fui. Mira, subite, vení. Subite. A ver. Márcame. El lugar donde está marcado, donde vas a tener que doblar a la derecha. No tengo nada, nada marcado, marcarlo nuevo. Ahí. Nosotros venimos de esa autopista desde arriba, ¿viste donde está marcado? Y ahí doblamos a la derecha. Igual yo me voy a subir al auto y te voy a marcar y te voy a guiar. Voy con vos. Manejá vos, yo te guío. Y para, ¿y los rehenes los agarramos en la city acá? Sí, los agarramos acá y los llevamos para allá. Ok, acordate lo más importante. Hay que ir ya de paso al YouTube. Tenemos que comprar ganzúa. Tengo 6 ganzúa. Ah, perfecto, listo. Tenemos que entonces agarrar los renes. Y kit. De lo de la ropa. ¿Kit de qué? De reparación. Bueno, vamos al YouTube ahora. Porque me echaron a la mierda de laburo. ¿Por serio, boludo? ¿Te echaron? Sí, pero después hablé, me devolvió el trabajo y una hora después me volvieron a echar, no sé qué onda. ¿Pero por qué te echaron? Y por malentendido. O sea, porque, por ejemplo, no me salía de servicio, pero
O sea, viste que yo había arreglado un convenio con los Santos Custom de que nosotros teníamos el Sí. taller y bueno, y como que esperaban que vaya al taller igual, viste, o como que me reporte en la radio. Y yo no sabía que tenía que hacer eso igual porque si tengo mi taller, ¿para qué voy a ir a aquel, no? Claro. Y nada, falta de comunicación y me echaba la putita a la calle, perra. Pero igual ya arreglé todo con Nord y está todo súper bien, y me voy a contratar todo, pero no sé por qué me habrán echado de nuevo. Bueno, yo sigo, yo no puedo, no tengo tiempo, voy a empezar la hora electricista, boludo, imagínate. Che, la están haciendo larguísima, hijos de puta. ¿Qué se están poniendo el traje de 15? ¿Qué autos vamos a utilizar? Civil. Autos, autos, autos. Acá hay un sultán de cuatro puertas, está la Voy a buscar camioneta otro sultán y cuatro acá puertas. hay una, ¿cómo se dice? Una la moto, BF. La BF no la podemos utilizar. ¿Quieren que me lleve mi miel aquí? ¿Cómo que? No, auto cuatro puertas, dos cuatro puertas tengo que llevar. Exacto. Si quieren agarro, ¿cómo Un se dice? sultán del antiguo de cuatro puertas. Claro, vamos a agarrar. A No, verde no, o verde, a verde que o vamos. agarro mi Kuruma. Va, bueno, sí, vamos a verde, vamos a verde. Vamos todo a Escúcheme, verde. acá necesitamos escaparnos en un solo auto nada más. O sea, con ese sultán, un sultán de cuatro puertas también. Pero somos Sí, cinco, los ¿no? rehenes, ¿en qué los llevamos? Somos cuatro. A los rehenes, ¿dónde los llevamos, boludo? Ah, no, y eso lo llevamos en otra cosa, tranqui. Claro, por eso. Che, ¿sabés que estaría bueno secuestrar un mecánico, boludo? Para que nos arregle el ¿Por auto. qué? Esperen, vamos a buscar otra Vamos a camioneta como verde, vamos a la para izquierda. buscar. Vamos a verde. Paso día y noche En la sin construcción siempre hay camionetas, me voy a fijar. dormir. Escuchá, ¿no? Me dice que ya fuma. Me pide que le enrolle y lo prenda. Le gusta arrebatarse. Acá hay tremendo magnal. Sí, pero eso no sirve, necesitamos un... acá hay un centaur, ¿no? Aquí hay un sultán. Allá hay otra camioneta. Che, ¿y ese auto rojo de quién es? Agárralo. Vamos a llevar ese. Che, acá creo que tengo. ¿Quién está vestido? ¿Quién está agarrando la camioneta? Ujaja. ¿Cuál es la frecuencia? 50.4. ¿En qué radio están ustedes, bro? Si estás dentro de la 50. frecuencia. Me dijiste 59, mamagüevo. Me dijiste 59. Voy a sacar el clip. Uno me dio 50.4 y el otro me dio. Okay. Escuchen, ¿quieren que me lleve el turismo R y nos escapamos en el turismo R y el sultán? ¿O como quieran? Es que para mí con un auto ya está bien, no hace falta que nos escapemos No hace nosotros. falta, ¿verdad? Porque para llevar rehenes llevamos rehenes en ese sultán y me cargo uno en la BF y listo. Y después la dejo tirada. ¿Qué les parece? Es que yo solo puedo llevar a todos los rehenes en mi auto, boludo. Es un sultán de cuatro puertas. Listo, Por y eso los el demás, otro, el otro, bueno, que caemos, después claro, y los la tiramos dejan por ahí, ahí. ya pueden ir, o sea, vamos a ayudar a secuestrar Ok, ahí, ayuden. listo, vale. ¿Y tienen kit de reparación ustedes ahí? ¿Alguno? Porque Sí, yo necesitamos por tengo. la duda. Ok, la. Bueno, yo ¿Ganzúas tengo. tienen? ¿Ganzúas Ganzúa, tienen? sí, Listo, tengo, tengo. nos fuimos a secuestrar. Tanque de combustible, vamos a comprar uno cada uno porque no me voy a quedar sin nafta. Es mucho Me viaje. llevo este. Listo, llenar el tanque y yo voy a comprar otro tanque de Vamos combustible mientras. a cargar, vamos a todo a cargar. Listo, síganme. Venga, vamos a la del Badula, que es la que está Dale, atrás del Wilson News. banca un toque igual que estemos todos. Dale, tranqui, yo estoy afuera de verde. Dale, ¿Me salga, ves? muchacho. Listo, ¿a dónde vamos? Seguime. Está re chicloso. Badulaque. ¿Qué vamos a robar? Un banco, gente, pero que está en el norte, que es un robo que nunca lo hicimos y nunca vimos como alguien que lo haga, así que vamos a ver qué onda, si está divertido o no. Chévere, si todo es un bidón de más. Me dice que ya fuma. Me pide que el vendedor prenda. Me gusta arrebatar.
La hacemos re larga, gente, sí, pero bueno. Hay que hacerla larga, pero hacerla bien, pa. Denme plata, que no tengo plata, boludo. ¿Escuchas, no, capo? Sí. Copito, vos sos el único que no sabe dónde es el escape. De última, esta vez que maneje uno de los que sabe, que maneje el boro. Sí, no, igual de última que maneje el boro, que maneja como los dioses también. ¿Quién está con arma acá? Yo. Yo. No, por eso, necesitamos solo un arma, no hace falta que lleven todas. Yo llevaría por lo menos dos. Sí, dos armas, no, no una. Nunca hay que llevar una sola porque tampoco hay ¿se que pasó llevar la mucho y camioneta? Tampoco poco. Ah, o sea, lo que hicimos ayer la hicimos bien, no sé cómo, pero era jugado eso. Che, era antes que había que doblar, ¿no? Yo estoy yendo a la camioneta. Vayan para el lado de la grúa a buscar. Acá tengo uno regalado, miren. Estoy en. Me vieron acá, el auto rosa. Yo me voy con Ujajá al ahí, lugar. Ahí, ahí, ahí. Compa, este está más loco. Está chiclosa la cuestión. Bájate del autiti, bájate del autiti. Dale, subí, tengo un autiti. Bájate del autiti. Levántame la maniti, dale. Quieta, 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 quieta. Tato. Listo, que se suba, vamos, que se arriba suba, auto, que dale, se suba, arriba, que se arriba, suba. Dale, arriba el auto, arriba el auto, dale, 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 ya, ya. Suba. Voy, voy. Listo. Vamos. Ay, Dios. Mala suerte, señorita, nada personal, nada más que Sí, tenía sí. pelo rosa, viste, y a nosotros nos Claro. excita. ¿Cuántos más hay que buscar? No, bueno. Toma. No, bueno. Dale. No, voy a bueno. echar gasolina al odulado. ¿Cómo estuvo su día, señorita? Horrible. Nosotros nos ¿Cómo que vamos para horrible? allá. La estamos Bueno, cualquier secuestrando, ¿no? La pregunta que está tengan o pasando bien. consulta sobre el robo me preguntan. Acabo de despertar en la Ustedes oficina, así que tranquilas. pasó, ¿eh? No tengo nada encima. Bueno, ahora lo que te pasó es que estás secuestrada y nos vas a acompañar a pasear un ratito. Dobla a la derecha. Y va a ser un paseo medio largo, señorita. ¿Sabe dónde vamos a Sí, robar? sí. A Paleto. A Paleto, señorita. Al Así otro como lado. oye. Un pequeño Te robo. vas a volver caminando, acá a la izquierda. ¿Cómo caminando? No, no, no. Le Pero vamos a por pagar el fuera Uber, de. tranquila. Claro. Los datos custom, pero no. Ok. Vamos a Grow Shop. Dale. Escúchenme, todos pónganse ahí el auricular para que los renes no escuchen la radio y todo eso, ¿eh? Tienda de ropa, Grow Shop. Yendo, yendo, yendo. Dale, metele. Conectame los auriculares ahí, al de la radio. Quédate. ¿Qué haces, tonto? Bueno, me quedo acá. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Somos unos ladrones. Tremendamente Sí. preparados para cualquier cosa, señorita. Usted no se Sí, se alarme. nota, se nota. Sí, Se nota, se somos nota. los más experimentados de la ciudad. Sí, Usted me di tranquila. cuenta. Mucho profesionalismo, además. Mirá cómo dispara el Está de tremendo ese mal, el amarillo. sultán. Mirá, mirá. Oh, Atrás, atrás, pasemos atrás, pasemos atrás, dale. Efectivísimo. Muscurito 4, pasemos atrás, dale. O bueno, da la vuelta. Mira que ese dedo dispara, padre, ¿eh? Olvídate. Opa. Lo ataste toda la cuestión. Falta uno, ¿eh? A buscar uno. Si quieren vayan yendo para allá, yo me lo llevo. ¿Estás seguro? Ese. Bueno, no he choqueo, no gana raro, vamos de pasito tranquilo. Pega los muñones, ¿o no? Olvídate, papá, vos sabés. Vamos nomás. ¿Nos fuimos? Ah, te marqué, boludo. Ah, pero yo lo estoy llevando. Ah, no, el rojo es coso, ¿no? Sí, déjalo así. Ah, ok. Vamos tranquilo, de paseo. Bueno, muchachos, ¿cómo estuvo su día? Coménteme, a ver, la de Rosa tuvo un día de mierda. ¿Vos, Ojo, flaquito? Poli por Bueno. cine. Recién iniciando día. Están los dos en la misma, ¿no serán primos ustedes Sí, dos? sí.
Ah, porque eran primos. No, no, no creo. Oigan, amigos, ¿ustedes son pareja? No, no. ¿Se conocen ustedes? No. Tampoco. Porque nosotros tenemos una cuestión de que siempre que secuestramos gente armamos pareja al mismo tiempo, ¿vio? Claro. Somos como Cupido. Somos... Exactamente. Tenemos la flecha acá nosotros. Flechamos corazones. ¿Ah, sí? Pero está re buena la de pelirrosa. Claro. O sea, no se va a enterar tu pareja. Nosotros somos botones, rey, no le vamos a decir a nadie. Exactamente. Está, está bueno ser un poquito pirata y andar de trampa, es divertido. Olvidate. No, no, no. No, no, no. Gracias. ¿Cómo que no? ¿Y usted, señorita de pelo rosa, tiene pareja? Tenía, pero se me murió hace poco. ¡Ah! No, me lo conté. Sí. ¿Cómo, no. Que, ¿cómo que se va a reír? No, 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 no. Tuve tos. Miren que es una curva cerrada y si se pasa se van al mar, ¿eh? ¿De qué murió? Se suicidó. Ah, ¿pero por qué? No se tenía problemas. Ah, no sabés por qué murió tu pareja. Tanto no lo querías, entonces ya sabemos por qué se suicidó. Exactamente. Se suicidó porque no lo querías. Sí que lo quería. Y con, eso, con esa actitud no parece que lo quieras mucho, ver, ¿eh? Ya, ya no sin que me diga nada, ya sé más o menos por dónde va la mano del suicidio. Claro. No, ustedes no saben nada. Sí, lo sé. Llegan a frenar, guardar la armadita en la guantera. Lo sé. Él se mató porque vos no le dabas lo suficiente que él se merecía. No, él no me lo daba a mí, qué distinto. No, listo, no se diga más, acá hay gato encerrado, vos lo mataste de una. No, no. Exactamente. Sí, sí, la señorita lo hizo mierda. Che, pará, vamos a YouTube, muchacho. Dale. Compra la herramienta para el robo. Bueno, ustedes dos se van a quedar acá arriba, tranquilito. Voy a buscar gente en el norte, porque ya aquí por la ciudad este auto que es rojo me van a fichar rápido. Ok. El tema es que haya gente. Sí. Anda, comprame, comprá un kit. Anda vos, yo te lo cuido. Ok. No, pelotudo, vos no tenés... Anda vos, tonto. Sí que tengo. Anda vos, te dije. Estoy más pobre que pobrín, pero bueno, vamos. Alto ratón, amigo. Está a 500 pesos la radio. Hijo de mil putas. Ah, re que... me recaqué. Me recaqué, Me recaqué. Llamalo piola, Estoy recacado. ¡Me siento resarpado, amigo, Si tiene un tiro acá, ¿la hacemos más divertido o no, muchacho? ¿Vos qué decís, me agarra la gorra o no? No creo. ¿Qué me va a agarrar si yo soy escurridizo como, como Dios manda, padre? Me escurro y nunca me dice escurro. Che, tengo plata acá, si quieres plata, ¿eh? ¿Cómo son sus nombres, señores? Brian. Brian. ¿Vos? Amber. Amber. Uh-huh. Ah, estoy no yendo al norte. Yo no puedo tocar la ciudad otra vez con este carro. Emisión, salida. Uy, sí, tengo re poco de bitrate, amigo. 3.000. 3.000. Está bien, ¿no? Vamos. Ahí lo subí, ¿eh? ¿No fuimos? Sí, sí, lo tenía bajísimo, lo tenía en 2000. Y ahora tengo el todo. Múnich, ¿dónde estás? Acá estoy talando un poco los árboles para tener al lado tuyo, mirá. Ah, ¿necesitas madera? Sí, sí, porque voy a hacer un leñador. Ahora sí, gente. Ya, ya. ¡Qué capo el Alex, pa! Ese sí que tiene los numeritos bien contados, rey. ¡Qué rico! Bueno, ahora le puedo subir un poco más. Bueno, entonces, ¿qué haces cerrado? ¿Mataste a tu novio? ¿Qué se siente? No lo maté. ¿Qué se siente ser la culpable de tener un cadáver en tu hombro, señorita? ¿Qué se siente? Ni nosotros, que somos ladrones, matamos a nadie todavía. Imagínate vos. Me siento culpable, pero no lo maté yo. Murió por tu culpa, qué diferente. Pero por consecuencia lo terminaste matando. Que no lo maté. Jamás haría eso. Esto me huele a mentira. ¿Usted qué dice, compañero? Para mí, hay un 75% de probabilidad de que lo haya matado debido a que tiene la luna ascendente en Plutón. ¿Qué tiene que ver eso? Mira, yo sí, creo que las probabilidades de la ecuación mística de la agricultura bonaerense del norte no corrobora con lo que dicen los datos artificiales de la población en cuanto a respeto hablamos, ¿no? Exactamente. Es una estadística que pudo lograr el muchacho debido a tantos años de estudio en la Universidad de Múnich. Candombe. Sí. Ajá. Que estuvo desde los 4 años ahí. No. Bueno, se equivocan, ¿eh? No me la conté.
No, me la conté que el talador de árbol profesional lo tragó el árbol. Se lo tragó. No, no, yo estoy acá, pero okay, me parece que no ven el auto. Ah, mejor. ¿Y dónde está? Nos escapamos en un invisible, Rey. Olvídate, Harry Potter un poroto. Me dice que ya fuma. Mira, pero Rey, no te veo. ¿A quién no ves? Ay, que tenés ganas de robar hasta acá, ¿eh? Che, ¿puede ser que allá atrás pueda arreglar el auto automáticamente? ¿O estaré flasheando? Y si me desata, yo lo arreglo ahí con las herramientas. El que no arriesga no gana, mi rey. No, pero igual me parece para que hay una persona, hay una persona. Tenemos dos personas con la cabeza embolsada. No, olvidate, todo, es que pensé que estaba más abandonado que vos en el orfanato cuando tenía 3 años. Pero no conté esa historia en frente de los reyes. ¿Usted es mecánico? Hombre, sí, sí. Hermoso. Uy, perfecto, perfecto. Sí. Perfecto. Listo, vamos a arreglar el auto gratis, porque somos ladrones honestos. ¿Y si tiene herramienta en el auto, sí? ¿Tiene? Sí, tenemos kit de reparación. Va. Che, es atrás, pelotudo. Entra, marcha de atrás. Bueno, me encargo yo, te encargas vos de la cuestión. ¿De qué cuestión? Bueno, bájese, sí. Señor Mecatrapnico. Igual bueno, ojo que hay se gente. Se baja el mecánico, se baja la guacha. ¿Abrís? Ya estamos acá, ¿eh? Abrinos, estamos atados. Claro. Abrí la puerta, cabeza de pene. Me dice que ya fuma. Abajo. Listo. Cosa importante: ahí, ¿eh? Cuando ustedes vengan, nosotros arrollá nos vamos ahí, a olvidar de. Ahí, ¿no? Vamos a apagar la radio, así que les aviso. Arrodillate ahí, mierda. Cuando nosotros lleguemos o no. Claro, cuando usted diga estamos llegando, nosotros ahí apagamos la radio. Nos olvidamos de ustedes, aviso. Les no, cuando usted, celular, recién cuando nos vean tienen que apagarlo. Vamos para abajo. Por eso, cuando viene. Pregunta. Bueno, ¿hay que buscar el tercero o podemos hacerlo con dos? Porque. Acá hay, en Paleto hay, ¿eh? Andá al coso de mecánico de Paleto. Va. Pero sí, es que sí. Ahí no puedo agarrar gente. Si en Los Santos Custom puede ahí también. Mira, yo te decía algo, la policía está muy hijo de puta con las negociaciones y ahora te quieren meter los dados por el culo de una u otra manera. Así que llévate no. Todos los putos rehenes que puedas, porque mientras más te jodan, tú no, siempre viste, vas a tener un rehén para puta, negociar. Me estás explotando todo el cerebro. Alejaste del. De la radio de la boca. Si la tengo como un metro, weón. Ah, perfecto. Seguro que puedo agarrar gente. Che, acá en Paleto hay bastante. Mecánico. Acá hay bastante. Sí, sí. Sí, se puede. Mecánico, sí, en garaje no. Seguro, 100%. Yo la otra vez me fijé si podía, por ejemplo, en Los Santos Custom y se podía. Y si se puede en Los Santos Custom, ¿cómo no se va a poder en Paleto? Es que esto es un negocio. Los Santos Custom también. Ah, por Meca, Pobre Meca, está con la remera de la City. El que venga, el que. Está la policía aquí. Voy a entrar para allá porque no puedo hacer más nada. Me imagino que me habrán reconocido el carro, así que. Sí, viene por mí. Así que voy por allá. Dale, venite para acá. Bueno, entra. Entra ahí. Dale, apúrate, dale. Entra. Escuché, cuando ustedes entran, tienen dos formas. O van pegado a la montaña o van pegado a las piedras. Van a ir pegadito a las piedras, ¿ok? O sea, al precipicio. El que maneja va pegado al precipicio. Para no chocar con nosotros. Ok. ¿Cómo va la cuestión ahí, Meca? ¿Estaba tan roto la cuestión ahí? Ya, ¿cómo? El que maneja cuando entra en la curva esta va pegado al precipicio, no a la montaña, porque nosotros vamos a estar del lado de la montaña. Entonces. Sí.
¿Estás seguro que querés manejar vos, Boro? Mirá que... Sí, como quieran. Si quieren manejar ustedes, adelante. ¿Cómo lo ves? ¿Listo? Sí, ¿cómo lo ves? Bien. Perfecto, Con el ¿no? capó y cosas abiertas. Ahí está, listo. Vamos, para adentro. Ahí está, perfecto. Adentro, adentro, Voy a adentro, acomodar adentro. el auto. Me dice que ya fuma. No, compa, ¿cómo estás, Dani? Así, compa. Por Listo, toma, esto. arranca. Está re de Dogs. ¿Y si no me dieron cambiar? Listo, arranca, dale. Arranca por esta puerta, acá tengo que arrancar. Perfecto. Ahora no me acuerdo dónde era, no sé, probá. Probá, suerte. Creo que es en esta puerta, ¿eh? Uy, pará, ¿ya entraste? No puedo, No. coso. Oh, ahí está mejor, compa. Me apareciste adentro, ¿entraste? ¿De dónde? Acá se puede entrar, boludo, tranqui. Nada, dame la ganzúa, boludo. Ya te la di. Che, no me deja. No, pero esto está abierto, boludo, tranquilo. No, no, yo lo veo cerrado. Bueno. Bueno, Arrancá por hacelo acá, vení. Arrancá. Bueno, dame la vos. ganzúa, ¿Para llevá. dónde arranco? Probá por estas puertas, acá en esta puerta, probá. No, no, ahí Con no hay la nada. ganzúa. Acá, vení. Literario. Estoy re tosco, what the fuck. ¿Qué? Vayan avisando cómo va todo, obviamente, ¿no? Alguno puede custodiarlos ahí Che, ¿te que acordás voy a dónde era mirar que se rápido. arrancaba vos Dale, ayer? sí. Porque estamos Yo re lo perdidos Sí, adentro. cuando entrás, al fondo hay un escritorio de. Se llama Sandra. Lo Ahí encontré, lo atrás. encontré. Ya está, Ahí lo está encontré. eso. Vení para acá, vení. Ok. Acá. Miren que es la Acá, tablet, ¿eh? ¿eh? La tablet. Acordate, escúchame, pará. ¿Me escuchás? Sí. Del teclado es WASD ¿Estás espacio. seguro que querés que lo haga yo, no? Sí, porque vos solo yo nunca lo vi. WASD Okay. es el espacio. Ay. Las flechitas es el enter. Perfecto, dale. O sea, tu mano izquierda es el espacio, tu mano derecha es el No, enter. amigo, Usa las dos manos. Dale, deséame mandale. suerte, deséame suerte. Deséame suerte, muchacho, deséame suerte. Ojo. ¿Deciste? Sí, pero no, ¿eh? A ver, ¿cómo? Apreté y no me aparece nada. O sea, apreté el botoncito, pero no desapareció la opción. Bueno, a ver, Jami. ¿Por Volver a eso? W. ¿Qué tengo que hacer entonces? Explícame. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Con el teclado de la izquierda, hay muchos numeritos moviéndose y vos tenés que apretar en los numeritos que no se están moviendo, ¿entendés? Listo, a ver, ahí apreté. ¿Se te puso? ¿No? Uy, no me la conté, boludo. Vamos a tener que hablar ahí con el Supremo. Señor, Hacelo vos. ¿cómo se llama usted? Me da un gusto. Uy, la puta Me madre. llamo Amber. Chamullando. Chamullando, no te dije que éramos cupidos. Escúchame, lo hice y no aparece ninguna tablet, ¿eh? Mucho que estás en la ciudad. ¿La tablet es en el escritorio? Ah. Mirá cómo se lo chamuya, mirá cómo se lo No, chamuya. yo estoy hace casi 2 meses. ¿Viste, compa, que te dije que éramos cupidos Sí, nosotros? obviamente, cuando iniciás el robot te tiene que salir algo. Sí, no, no, pero nada, nada. O sea, si desaparece la opción y todo. Llamé a Bueno, la ya poli. saben qué hacer. Ya saben qué hacer. Igual ya está. Si está iniciado, listo. Después hay que pedir. Tomo, A ver, usa moto. probá vos, a ver si te dejo. Toma. Caballero. Oh, fue arriba. ¿Me escuchan, Renes? Sí, lo escucho, Sí, oficial. te escuchamos. ¿Cómo le va, oficial? ¿Cómo le va? Dame Dígame, eso, a ver si caballero. apoyo. Coménteme la situación. Compa. Cierro. Compa. Bien. ¿Y cuál es su vehículo de día? Ok. ¿Y qué va a querer por los renes? Coménteme rápido.
Un momento. ¿Cómo? Un momento. Déjame la canción. No, es que no necesitas ganzúa, es acá. Te tiene que aparecer un coso y tiene que hacerlo de la tablet. ¿Sabes cómo es lo de la tablet? No aparece nada. No, exacto. A nosotros tampoco, boludo. No te aparece nada, me dijiste, ¿no? Ahí pude, pero no. Como que no avanza. O sea, como claro, que no claro, hacemos exacto, nada. Exacto, exacto. Eso me pasó a mí. ¿Me escuchan? Nosotros sí. Vamos a sacar la radio. Cualquier sí, cosa que uno de ustedes se designe a que sea el que venga hablando por teléfono conmigo, ¿ok? Ok. ¿Para qué va a sacar la radio? Porque así no sospechan nada cuando nos frenen. No tenemos radio, sí, no tenemos nada. Igual estamos tranquilos. Estamos muy pronto, si todavía ni siquiera estamos... No, por eso. Cuando estén por salir, que uno se encargue de llamarme y me vaya cantando. Ok. La radio. Che, vení. Es uno que le apunta a los rehenes, no quiero ninguna rebelión. Fíjate cuando están hablando por radio, no te quedes cerca de gente, boludo. Ya, sí, que amigo, te me la alejé todo. A propósito. Sí, vos no sentás, cuando habló en serio lo que estaba hablando, me alejé. Igual tengo el auricular, no se escucha nada, tranquilo. Bueno, oficial. Oh, y el pelado. Bueno, 5 MP5, Dios mío. Mira, le saco a las Meris. A cambio de que el helicóptero a los 5 minutos de persecución se incorpore. No. No, no. Si me querés... Escuchame, vení. Dígame. Si me querés sacar las Meri, el helicóptero se incorpora a los 10 minutos. A ver cómo negocia el mancuello. Ok. Me parece. Bien. A los 10 minutos que yo salgo de acá, que yo arranco el auto, recién ahí me puedes levantar el helicóptero. ¿Puedes llamar a la grúa para el turismo entonces? Sí, pero me asegura que no va a haber ninguna Mary, Me dice que ya fuma. Me dice que... Me pide que el Rolly lo prenda. Me gusta arrebatarse. Compa. Y yo que estoy bien puesto para ella. Meca. ¿Te llegaste a chamullar la guacha o no? ¿Entregó? No, yo estoy casado. ¿Vos también? Sí. No me la conté, que están los dos ahí la del noviazgo. Pero bueno. No se va a enterar tu novia, yo no le digo nada, rey. No, pero eso no se hace. Aparte tengo... Bueno, va dejando salir a los rehenes, ¿le parece? No, pará. Entonces, ¿cómo cerramos? Señorita. Dime. Dice mi amigo que está allá de rehén, si no sin helicóptero, 10 minutos de persecución, no, salida no sé. Limpia y sin Meris. Y sin Meris, bien. Bueno, a ver, dame un segundito. A ver, vos, guachín, anda para afuera. ¿El guachín o la guacha? El guachín. Prepárate, que estamos por salir. Venga, por acá. Bueno, avisen que estamos por salir, Bueno, vamos, yo me encargo de... Che, ¿sacaste fotito ahí a la caja fuerte para...? Sí, tranqui. Yo me encargo de ahí ya. Ok. ¿Manejo yo, muchacho? Para. Antes de coso, a tratar de ahí de hackear el sistema al menos. No sé si me explico. Bueno, lo hago yo. A mí no me deja. Que arreglar esto al menos como para validar el robo, ya que está bug. Déjame la ganzúa, a ver. Pará. Déjame una ganzúa. Nada, nada que hacer. No. No se puede, boludo, porque lo que hay que hacer esto es hackear primero.
y no está activo. ¿Qué hacemos entonces? ¿Estamos ready? Ahora este le uno a usted, Melende, entonces. Si no se le ve, sáquele uno a usted. Ven, caballeros. Ahí llegan todas las unidades y le doy la salida. Ahora, salvo ahora, nos fuimos. Negativo, cuando yo le dé la salida. No salgo, no salgo. Salvo ahora, me fui. Si quiere que lo abata, salga. Yo te mato al rey. Se repudrió, se repudrió. ¿Y vos querés cargar con la muerte de un rey en tu nos brazo? Patamos, no, patamos, no. Muchísimos. A la mierda, ¿te gusta que maten a los rehenes en tu cara? Sí. A la mierda, qué buen poli. El lado asesino. No. Cambiazo. Cambiazo, cambiazo. Entra acá, poli, y yo salgo afuera y negociamos. Dale, y de paso te matamos a vos, ya que te gusta que maten rehenes. Te matás a vos mismo, te metes un tiro en la cabeza. Estaría bueno. Claro. Para eso, no, yo creo que si me suicido algún día, se tirándome de un puente. Me gusta esa forma. No, o de un edificio. Tirándose de un puente y cayendo de culo en un choto. Sería una gran bueno. manera de morir. Tenía un tío que murió de esa forma. O si no, caer de culo pero en un poste de luz y que te atraviese la mitad todo el poste porque lo afilaste antes bien para que te rompa todo el ano. Te desguace todo el ano y que... Nunca había un poste de luz que termine en punta igual. Y porque uno vio no, uno después lima. Que vino un huracán. ¿Sabés cómo claro, le corta claro. toda la cabezota? A ver, oficial. Si no, más fácil. Queremos escapar. Divertido. Te cortás la verga, te la metés en la boca y te asfixias. Ah, no la había pensado. Te morí de sangre y por asfixia completa. Me puedo cargar ahorcado también con mi verga. Claro, no, tampoco tan grande la tenés negro. Y es negro y pelado, es como la contraparte verguda del pelado de Brazier. Yo creo ese que la pelado debe de Brazier como... que se lo vieron en el horno. El pelado de Brazier es negro. El negrado de Brazier. El negrado de Brazier. ¿Cómo va, compa? ¿Y negraso? ¿Salimos o no salimos? Una gana de matar al rehén. ¿Te puedo matar, rehén? ¿Cómo? A ver, para, déjame hacer una cosa, para. Una gana de matar al rehén, digo. No. ¿Cómo que no? No. ¿Me da, me da un besito en el cachete? No. Por favor, te pago. No. No, no quiero. Tomá, te voy a pagar igual. No, ¿qué hago con dinero sucio, amigo? Ahí tiene, $1, lo que vale su besito en el cachete. Ok. Bueno, ¿salimos, negraso? No. Dale, negraso, de Brazier. Está muy apurado. Vamos. Yo pasa que cumpleaños apurado. De mi nene, oh, pelado. Claro. Cumpleaños de mi hijo hoy. Cumple 15. Le tengo que regalar el botín. A la mierda, un poli. A la mierda. Si no quiere que cause otro atentado bueno. oficial, empezamos, ¿eh? Me dice que ya fuma. Me dice que lo no, van a tener que esperar un poco nomás. No, que la diga. No, no, escuchamos una cosa. Por pasa la inutilidad cinco minutos y yo me voy, Ah, ¿en serio? Si eran unos inoperantes, no es mi culpa. Mire. Así que entrene bien a sus cadetes pelados porque son un desastre. Eso tenía pensado. Mire, mi sueño siempre fue ser pelado, pero no puto. No, no. ¿Pelado? ¿Pelado? ¿Qué quiere ahora? ¿Cómo es su nombre y apellido? No le interesa. Me interesa porque quiero saber con quién estoy hablando. ¿Qué? Me dice el suyo, compruebo que sea usted y se lo digo. Ah, sí. Claro. Bueno. Así de jamón. Si usted es un oficial de policía, ¿por qué se niega a identificarse? Claro. Porque no me voy a identificar ante tres sujetos armados y enmascarados. Y usted también está armado, pero no enmascarado. Si la rehén cuando claro. salga quiere mi nombre, yo se lo doy. Y si te pide el número para meterlo en dicho parte de la verga. Ante un ciudadano me voy a identificar, ante tres ladrones no. Bueno, se la quiere chamullar a la rehén. Preguntale cómo se llama. Ante cualquier ciudadano. ¿Cómo se llama, oficial? Se lo digo cuando salga y no te entres sujeto. Dale, habla, cagón. ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo, pelado? No ¿querés que diga tu apellido nada, o lo decís mi vos? Trabajo, simplemente. ¿Digo tu apellido o lo decís vos? Yo creí que el pelado de Brazier se la bancaba. Yo no se lo voy a decir, si me conoce no me molesta. Entonces, ¿qué tanto tenés que contar si te conocemos?
Ah, bueno, no sabía que me conozca. Entonces dígame mi nombre. ¿Para qué me lo preguntas si me conoce? Es el oficial más conocido de todo el condado. Yo lo conozco, ¿en oficial? Serio? Qué honor. ¿Sabe cómo es su nombre? ¿Cómo? Ernesto. Se le olvidó el chiste. Sí, sí. ¿Cómo? Se me olvidó el chiste literal, así que no voy a decir ni una estupidez que no dé gracia. Adiós, oficial, me retiro. Che, ¿este no es el oficial ese que tanto hablan ustedes todo el día? Ah, sí, el jefe Gorgori este. Claro. Jefe Gorgori, pelado. Porque yo puedo seguir aquí hablando con los muchachos. Dale, pelado, cabeza de rodilla, la concha de tu madre, tobogán de piojo, me quiero ir, dale. Dale, vieja, dale, cerrame la ventana y prendeme el aire. Tráeme una aire, botella, de, soda botella grande. De soda grande. Y hablame tipo 12 de la tarde, dale, dale. Andate a la reconcha de tu madre en pañales, quise decir. Che, moró. Bueno, ¿dónde queda manga de delincuente? Yo digo manga de che, hombre sin pelo. Cualquier me dijo que no se entrenó los cadetes, me dijo que era el oficial más no sé qué. Vos vas a escapar conmigo. Bueno, si tiene un inocente. ¡Cállense! Están acá todo el tiempo. Espere, que están nerviosos los otros dos. ¿Qué? ¿Primera vez? Che, ¿a quién le está sonando el celu, manga, hijos de puta? A la guacha. La llama el novio. Digo, ah, no, se suicidó el novio. Digo, no sé qué la llama. Pero caballero, le parece forma de decirle. Ah, me llaman a mí ahora. ¿Qué pasó? Marico, dile que hola, ma. Llamada. Me estoy robando pan, ma, ¿qué pasa? Ah, qué bien. Nada, ya voy, en un ratito voy a casa, tranquila. Ya me están por dar la salida acá. Me voy caminando. Sí, sí, ya. No, no, tranquila, caminando. Mami, tranquila. Dale un besito. ¿Manejo yo entonces? ¿Qué pasó? No, manejo. Ok. Ah, pará, me olvidé que tiene un arma en la ¿sabe mano. ¿Sabe dónde es, no? Sí, ahora sí. No tiene ni arma, caballero. ¿Cómo que no? ¿Quieres probar? Tan... ¿Cómo que no quieran? Tiene arma? Esa arma dispara no sabe cómo, oficial. El verdadero cupo de bala. Leche. Vamos, cuando bomba. Quieran, caballeros. Perfecto. ¿Van saliendo? Dale, vieja, dale. Se sube el conductor. Se el cinto, muchacho, porque acá lo primero es la vida, la seguridad. El cinto, muchacho, no sean pelotudos. Hola, ma. MacArthur. Estamos a 3 kilómetros de casa. 2 y medio. Dale. No grites. No, no, no me cortes, escúcheme, acuérdense, pegado al precipicio. Susurra, tonto. Estoy susurrando. ¿Me escuchamos más? 2 kilómetros. No tenía sí, arma. Llegamos bien amigo. Despacito a casa sin hacer alboroto para no despertar al perro y vamos bien pegados al precipicio. No vayas tan apurado, que total. No, tranqui. 1 kilómetro y medio y llegamos a casa. 1 kilómetro, ¿me escuchás, no, viejita? ¿Qué, no, ¿qué dice? ¿Qué dijo? ¿Qué? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No sé relatar, dice. No sé qué. 800 metros. 500 metros, mami. Ah, parece que se hizo verga el auto rápido. El McLaren se la pegó, por eso quedó un cadete al mando y no sabe relatar. Bueno, llegamos al lugar. Estamos doblando hacia la derecha. Llegamos a la derecha. Vamos bien pegados al precipicio. Estamos pasando, pasamos, izquierda. Vaya la velocity, vaya la velocity. Pegamos la vueltita, estamos por pasar. ¿Listo? Vaya la velocity. No. ¡Toma! ¡Bloqueazo! Dale, 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 dale. ¡Uy, no! Tenemos el McLaren atrás. Viene el McLaren, viene el McLaren. No me la conté. No hablen por la radio nada, ni una sola palabra. ¡Ey! No, pasaron todo. No, pasaron todo. No me la conté. ¿Qué? Arranca, arranca, arranca. ¿Por qué no pinchó la rueda del gato este? ¡Soltala, volá, 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 volá! ¿What? ¡Nos tiran a matar! Bueno, los tiro. Vacío el teléfono, vacío el teléfono, vacío el teléfono. Rápido, 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 vacío todo. Vacío. Tirate, tirate, bien, perfecto. Tirate, tirate. ¡Volá, volá, volá, volá! Perfecto, tenemos todo el cinto, ¿o no? Perfecto. Perfecto, al agua, al agua, al agua, al agua, al agua, sáquese.
Vamos a nadar, muchachos, nadar para abajo, para abajo, podemos llevar la corriente, vamos, vamos. ¡Ay! ¡Los cagan a tiro, amigo! No, lo están cagando a tiro aquel. No, lo hicieron pollo. Lo hicieron pollo, amigo. No, encima me estoy muriendo. No, no me puedo, no me puedo ir para abajo. No, me hicieron pollo. Mal ahí, amigo, mal ahí. Bueno, igual por lo menos no disparamos, así que no tenemos grado 4. Che, pero ¿por qué nos pincharon rueda? ¿Quién visó el conductor? Ustedes van los... Ay, amigo, ¿qué es ese, boludo? Expósenme a los sujetos, vamos, ya. Igual perdí toda la vida por nadar, boludo. No estaba en los planes nadar. Van hacia ustedes, hay una moto que va hacia ustedes, ¿eh? Bien, ahora fue la moto. Parker no se mueve con los dos sujetos. Parker y Caguate se quedan ahí. 10-4. Me la conté, no me la conté. Belén, de situación. Me hicieron pollo, amigo, a mí y al otro. Me dirijo el de la moto. Belén. Está aquí conmigo, el de la moto está aquí, este, la moto se bajó. Está aquí con nosotros, el de la moto. Bueno. Sí, tendría. No, amigo. Super F, boludo. Este todavía pestañea. Qué paja que no puede ni disparar, boludo. Porque si no, al menos. Eso a la izquierda. No sé qué me tiene que decir con su fe. No, no, ya borré todas las charlas, las borré antes de morir, ¿eh? Las charlas las borré antes de morir. Uy, amigo, cómo nos hicieron pija. Marco, amigo, murió en el agua, bueno, igual. Capaz que no lo encuentran, si murió en el agua. Maté el arma a los sujetos, compañero. Dale, vieja, dale. Ciérrame la ventana, prendeme el aire. Tráeme una botella de sopa grande. No sé por qué no seguiste, porque teníamos una rueda pinchada, gente. Imposible seguir con una rueda pinchada cuando te están persiguiendo tres McLaren, boludo. Acá hay tres, ¿hay algún cuarto? Encima habíamos chocado un montón. Pero podían disparar nosotros. Ese sí tiene arma. Ese no disparamos. No, nunca lo mostró. Igual caché un poco superficialmente. No. Voy a revisar a este a ver si tiene alguna otra cosita. Siempre camino flexible, la stream. Y toda la mirada tiene mí. ¿Por qué sacan un interceptor por un sultán? No, eso creo que se puede hacer igual. Sí, correcto. Porque nosotros no negociamos que no haya interceptors. Igual F el bloqueo, sí, amigo. Pasa que también el bloqueo sí, listo, un listo, camión re chiquitito. Pensé que iba a ser más grande. ¿Me escuchas? Hola. Sí, lo escucho, tranquilo. Ok, perfecto. Igual, bueno, ayer no hicimos la conce y nos escapamos ahí bien piola y hoy nos agarraron. O sea, no todos los días salen 100% piola los robots. Lo examina. ¿Qué sería lo examina? Día 1, 2, 3, habla en la oreja, bro. Pasa que malísimo hacer un banco paleto. No, amigo, está bien.
El banco paleto. La cara de que no agarraron. O sea. Vamos a ver dónde le pegaron el tiro a este loco, ¿eh? Arranco un poco de tela de la polera del sujeto. ¿Lo lograría? A ver si lo lograría. A este le pegaron en la oreja. Sí, ponele que sí, le iba a tirar un dado, pero no. El auto de bloqueo estuvo malo. No, si lo bloqueó. El auto los bloqueó, pero bueno. De ahí a que lo... Que lo hayan vuelto a chocar y lo hayan corrido del lugar, es otra cosa. Claro, si era un camión era otra cosa, como ayer. Ayer no hicimos la cosa. Y el que hizo Ricky... Lo que hizo Ricky, Ricky fue el que hizo el bloqueo y llegó un camión gigante, guacho, y con ese camión, pero no pasaron ni de onda los polis. Un camión lo sabe amarrando en su oreja. Esto vale un poco el saldeo que tenía. Sangra. Un buen trabajo, unidades. ¿Cómo dijo? Un buen trabajo, unidades. ¿Sachi pudo escapar? Bueno, bien. Igual, mal a la vez, porque Sachi era el único que no estaba adentro. ¿Cómo si escapaba uno de nosotros, de los que estaba adentro, era mejor. ¿Le posó el del frente del río? Está melendo, déjale. Dale, vieja, dale, cierrame la ventana, prende el aire. Cosas que pasan, padre, olvidate. Está bien, Jordani. Es más, ahora nos revivimos y nos hacemos otra cosa. Y le mandé a repostarme la unidad y terminó ahí la... ¿Qué otro robo puede pintar? Johnson. Ya. Yeah. No. Este es el poli que se puso en la Mary Fox, podría, no sé. Pero no, un vehículo no. Lo quiero un camino no. Si es un atropellamiento, una Mary sí. Un atropellamiento, se dice bien. Una fiaca, a este amigo. Le pegaron solo en la oreja nomás. Y del susto, se desmayó. No escucho, ¿no? Pobre. Ay, qué gana de cagarme a tiro que tenía encima. Debió haber estado muy asustado. El sujeto se habría paralizado del miedo. Súbalo a una patrulla. Ah, ¿en serio está esposado? No me he dado cuenta, mira vos. ¿En serio? No me he dado cuenta. ¿Sale Joya a los tiros? Puede ser Joya a los tiros, ¿no? No, pero se sale ahora, qué suerte. Pasa que tenemos poco chaleco, no, boludo. Tenemos poco chaleco y habría que ver. ¿Cómo lo gastamos? La última vez que nos hicimos una joya a los tiros eran 5 poli contra 4 de nosotros y encima nosotros éramos 4 con pistolita y los 5 poli tenían SMG. Y entraron y los bajamos a todos y a ninguno nos sacaron ni siquiera el chaleco. Fue muy buena esa que nos hicimos. Pero puede ser una joya a los tiros, ¿eh? Tenemos a Gomi, tenemos a Franceschi. A este le pasó la bala por ahí por las orejas. Creo que fue ahí un roce nomás y se... Se durmió del susto. ¿Tendría alguna herida? Lo que dijo el oficial, voy a poner. Parker. ¿Qué
¿Quién es abrir un fuego? ¿Quién es? Pero ellos, o sea, algunos de ellos abrió fuego o los abatieron por el bloqueo. Hicieron el bloqueo, le pincharon las cargas y dispararon a la patrulla. Y yo lo... ¡No! ¡Mentiroso! ¡Mentiroso! Nadie disparó. Va, a no ser que Franceschi haya disparado. Pero no. Pero no importa si es cómplice igual o no. No, si no tenía hermano. Che, re mentiroso, amigo. A no ser que Franceschi haya disparado. De rehén enmascarado y de copiloto. Oh. No hay ninguno más. Caballero, escucha. ¿Qué onda, pa? Y que negocie también, ¿no? Ya está, no se puede. Se siente bien, no se siente mejor. No me la conté que vine de vacación al bolsón. Estoy en el bolsón, padre. No, creo que se estaba echando ahí un bañito para remojarse ahí la cuestión de abajo. A ver, síganme, por favor. Puede ver el GPS de mi compañero al otro lado del río. Dale. Che, pero pará, ¿por qué? ¿Y esa patrulla qué le pasó? ¿Habrá chocado? Ahí va con usted la IS-38, Miranda. Acá en este... Señor, por favor, colóquese aquí al lado de la patrulla. ¡A la mierda! ¿Cuántos polis son? ¿100? No, 150. Buen número. ¡Muy buen número! ¡Pela! Pela. Ahí está, Javier. Dos agresiones van. Mire qué cómodo. Mire qué cómodo ese asiento. ¿Agresiones? Más multas. ¿De qué? Más money. ¿Pero agresión de qué? Es cariñosamente. Yo le digo pela a los pelados, pero con amor. Claro, con amor. Porque amo el pelado. Yo me siento en el pelado. Carrerita, tu poli contra mi poli, compa. ¿Qué querés apotar? Meléndez a todos. Diga. ¿Qué querés apotar que salen perdiendo, Rey? ¿Eh? Carrerita. O no, Poli, que usted maneja mejor que su compa. Sí, no se va, Bruno. Se va a ir con Parker en su patrulla, no se va, Bruno. Me la conté que se va con el Hombre Araña. Parker, se va con Chufo, yo me llevo el interceptor. No me la conté que tenemos el honor de que no haya agarrado Peter Parker, bro. Yo que me vi toda... Que siempre es niño. Jamás dejará de ser un niño. Yo que me vi toda la peli, bro. ¿Cómo le rompiste el orto a Venom, Peter, No se retiren todavía. Meléndez tiene una patrulla de ese lado. Che, ¿por qué no me llevan el Interceptor, que está más facha? Casi lo chocás al pela. Porque tiene un solo asiento y está complicado. Excepto que quede de conductor. Que lo siente las piernas, dice. No vale, amigo, re cómodo las piernas de un poli, ¿te pensás que no? Me re regalo yo. ¿Se re regala qué? ¿Cómo? Nada, no lo entendería. La verdad no entiendo que es así, se regala. ¿Se regala? Jamás diría algo así de una persona. Sí. ¡Ah, se regala así, me dijo! ¡Se re regala el poli! ¡Tremendo puto! ¿Nos fuimos? Tengo cosas que hacer, bro. Tengo que sacar a pasear a mi hijo. Está un poco apurado entonces. Ni a palo llega antes que yo. Pa, vos no sabés quién está manejando acá. Tu policía es re puto. Mi policía se la rebanca, amigo. Lo pasa de una tu policía. A que mi copiloto mejor que la copiloto que está ahí. O no hay copiloto. Acá no hay copiloto, compa. Y si no hay copiloto va más rápido porque tiene menos peso. Así que más te vale que juguemos por la coca, ¿eh? Pero acá la copiloto me parece que... Pero mirá el corte de pelo que tiene tu oficial. Le deben hacer un bullying en el colegio. El mío, mirá, tiene el corte rocho. El mío se la rebanca, amigo, se repara de mano. Mirá cómo arranca. ¡Oh! El mío se la rebanca, pa, se repara de mano. Mirá el tuyo, da marcha atrás porque se está recagando la pata, Rey. Sabe que le vamos a reganar. Mirá el mío, siempre a la delantera, Rey. ¿O no, oficial? Que son pichones nomás. ¿Me puede ir adelantando su nombre? Mi nombre sí, ¿cómo que no? Ernesto Acostadetti. Acostadetti. Acostadetti, sí. Es italiano. Y roba sucursal fleco. Che, ¿puedo aclarar una cosa? Caballero, ¿me escuchó? Motivo de detención, intento homicidio a múltiples servidores públicos. En comisaría haremos la prueba si está disparado. ¿Podemos?
Podemos adelantar robo a la cuestión. Fleca y huida de la justicia. ¿Le ha quedado claro, cabrón? Tiene derecho a guardar silencio, todo lo que diga puede y será utilizado en su contra. Tiene derecho a no declararse culpable. Che, oficial. La pregunta que se formó. Lo escucho. No tiene derecho a un abogado y a café pillado. ¿Usted qué cree? Tiene derecho a comida, bebida, estancia. ¿Que le gana a su compa en una carrita o no? Tiene derecho a una llamada de 2 minutos en altavoz en presencia. ¿Sí? ¿Le ha quedado claro sus derechos? ¿Cómo, cómo? Che, ¿hay alguien más aparte de nosotros dos acá? No. Ah, bueno. Solo usted. ¿Usted cree que le gana una carrerita a mi compa de atrás? Sí. Upa, upa, upa. Vaya ahí más para atrás, para ir para desafiarlo. Yo lo desafío por usted, usted no tiene que decir ni una palabra, oficial. A ver. Ni una palabra, ¿eh? El sujeto que tenía conmigo va a ser trasladado al hospital de emergencia. A ver, caballero, ¿me escucha? ¿Ahorita la que va adelante de copiloto? Johnson interrogo, lo vamos a pasar en... Dale, oficial, vamos a hacer una cuestión. ¿Me escucha, una cuestión, ah, vamos a hacer. ¿Me escucha? ¿Me escucha o no me escucha? ¿Qué? Estoy medio sordo, me tengo una bala en una oreja, no entiendo una mierda. Para Sandy, igual el de Messi también por Sandy. Vea, caballero, le informo que ha sido usted detenido por huida de la justicia, robo a un banco. Uy, me dijo lo derecho. Y posiblemente intento de homicidio a un funcionario público. No, eso no. El último no. Jamás. Procederé a dictarle su derecho. Tiene derecho a permanecer callado. Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. Tiene derecho a agua, comida, bebida y asistencia médica de así requerirlo. Tiene derecho a una llamada de no más de 2 minutos en presencia de un oficial. Y tiene derecho usted a un abogado. De no poseer uno, se le otorgará uno por el Estado. ¿Ha entendido usted su derecho, caballero? Perfecto. Perfectamente. Cámara ahí, me dijo mis derechos. El camino es un poco largo. ¿Cómo se siente? ¿Ya cómo va esa oreja? Bien, bro, escucho a la perfección. Mirá, ¿y ese helicóptero? ¿Permiso para abatirlo? Denegado. Usted es un aburrido, oficial. ¿Cómo no va a querer matar gente inocente? ¿Usted acaso es un mariquita? ¿Y si cruzamos así, aquí a la izquierda? Más vale. Me parece correcto. ¿Y ese? Mirá este. Maneja como los dioses este. El color estaba nadando, dijo. Colorado tenía que ser. Me has acordado un incompetente. Vamos. Que se llamaba Argüello. Tremendo oficial de mierda era ese. Dijo que tenía calor, dijo. Es que se metió al agua porque tenía calor. Tenía un poco de calor el caballero, por lo visto. La 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 la. De sabe que yo canto un poco para desestresarme. ¿Qué tipo de música canta, oficial? No, de esas de ópera, la que haces. La, 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 la. Me gusta. Me gusta ese yo estilo. Yo nací en esta ribera del Arauca, Vigador. Soy el mano de la espuma. Pero espere, oficial, ¿usted no será un ángel? Porque escucho la voz de un ángel retumbar sobre mis oídos débiles de señorita. Tan zarpado en pastabazo sus compañeros, oficial. Están apurados, vamos apurándonos nosotros. Y no sé, pero usted me dijo que usted era el más rápido, no sé qué, y está último, no sé cómo tomarlo. 10-0-0, una contender a 0-0. Son sospechosos, 0-4. Somos los sospechosos. El alias Corpus. No, pasa que yo ni sé quién me dijo mal de los derechos, gente. Y si no me di cuenta por mí solo. Y si lo dicen ustedes, sería MG. Porque por mi cuenta yo no me lo hubiese acordado. ¡Upa! ¿Cómo? ¿Qué pasó? Lo vi chocar. No. Sí, hágase el boludo. Posiblemente hágase el boludo, oficial. Usted chocó. Usted no es ningún buen conductor, oficial. Eso es lo que pienso. Déjeme usted. Desempaño mis gafas. A todos los vuelvo loco, mamá, con su pollera amarilla. A todos los vuelvo loco. Che, linda villa esta. Muy bonita, la verdad. Nunca la había visto. Me encanta cuando yo bailo, si bailo de noche y día. ¡A la mierda! El helicóptero está en todos lados.
A todos los vuelvo loco con su pollera amarilla. Hemos llegado a su destino. Me baja, oficial, por favor, con toda tranquilidad. Prometo colaborar en cada instante a no ser que me agarre la locura. Free Eddy, guacho. Hashtag Free Eddy. Perfecto. Uy, no me la conté. ¿Qué pasó? Ahí está. Ah, pero yo sé caminar, oficial. Puedo caminar tranquilamente. No, es que hay gente que les da pánico, entonces les da por correr por allí, entonces hay que soltarle unos tiritos. Perfecto, me parece correcto. Usted tiene que tomar todas las precauciones para que ningún hombre malvado como yo haga ese tipo de locuras. Correcto. Che, ¿esto era en la comisaría o en un hospital? ¿Esto es un hospital? ¿Dónde se fueron todos? En el hospital estaba, oficial. ¿Estaba en un cumple usted? Estamos en el hospital. No, sí, compañero, estás en el hospital, se equivocó, difícil. Ve que son unos mamahuevos, que... ustedes le tengo que andar enseñando su trabajo. No, no insulte, no insulte. Guarde silencio, no, por favor. Mamahuevo no es usted malo. Me dijo que, usted me dijo que le dolía la cabeza y que quería una aspirina, ahora se me lo va a negar. Ah, sí, dale, dale, nada, mentira, sí, cállese, sí, está cállese, no insulte, no insulte. Yo jamás insultaría a un servidor público, ¿qué se piensa, que tengo plata para pagar las multas? Che, igual está todo invisible acá, me parece que me va a tener que sacar... Me va a tener que meter. ¿Qué es en la puerta de la sala? No. Yo veo lo mismo que ustedes, ¿eh? Veo todo invisible. Sí, pero es porque me estás llevando y porque estoy esposado. Si entro sin la esposa y sin que vos me traigas por mi cuenta. Ahí, pasan subas. Y quita reparación. Ahí, se puede ingresar con comida a la federal. Free. No, compañero, estoy en cualquiera. Che, oficial. Uy, no puedo ver a través de las paredes, soy como Batman, perra. Pero esa es Superman. Ah, bueno, lo mismo. Pero sacame la esposa, salgo y me vuelvo a meter. Apúnteme si quiere, confíe en mí. Es para no ver el cielo en el techo. Sacame la esposa. Adelante, lo tienes en la bandana. Alza las manos, presiona ahí el músculo. Oficial, ¿por qué me odia tanto? Perfecto. Sáquese la bandana, por favor. Colócase ahí al final del túnel, por favor. ¿Me escucha o no me escucha? ¿Cómo? Tiene su DNI encima, cabrero. ¿Y por qué me odia tanto y me trata tan mal? Ni que le hubiese dicho algo. ¿Le pasa algo o es así con todas las personas? Ey, oficial, me saca la esposa, por favor. Correcto. No tengo obligación. Espere. No tengo mi DNI. No tiene su DNI. Querida, ¿vos estás igual este? ¿Maltrata a todo el mundo o la tiene conmigo? Ah, no, con todos es igual. ¡Oh! Estoy viendo un bate por acá, Mirá que tengo rayos X, oficial, Yo también, Pero bueno, este oficial me odia, Mirá, me huele a pasar. Mirá, lo está esposando. Por favor, pues quítase la bandana. Me odia, sí. Se lo agarro conmigo y ni lo conozco. Míralo. Perfecto. Dígame en qué bolsillo tiene usted su DNI para yo poder buscarlo. Igual estoy ahí medio... Ah, no, tengo la esposa medio floja ahí, en el izquierdo, oficial. Aquí lo tenemos al oficial que odia personas sin conocerlas. Oficial, bravo, mire que tengo rayos X desde acá a la China, Ojo con lo que le hace a mi amigo. No sé por qué me trata mal, no me quiere este policía. Lo van a cagar a un palo. Ya tardó. Tengo miedo, este me va a querer cagar a palo. ¿Me escuchás, compa? Vamos a ver qué dice su DNI. Te escucho, compa, vos tranquilo. Justicia, justicia por gente, por la gente humilde que necesita. Edificio. Es que me da miedo este, por eso me alejo porque me da miedo. Me maltrata, que se llamaba no sé quién quiere, me maltrata. No. Suplantar la identidad. No. Yo le dije que me dicen así. No, que me llama así. Le dicen así. Está bien, sí, es entendible. Sí, obvio. Tengo un apodo. ¿Usted no tiene un apodo oficial? Perfecto, qué bueno. Después de hacer una marcha, maltratadores. Allí tiene su... su... Perfecto, tiene. Muchísimas gracias. Procederé a callarlo. Voy a alzar las manos, por favor. Alza la mano si tú quieres. Extenda su mano, por favor. Hacer un poquito.
¿por qué mi plata? ¿Por qué me odia tanto, oficial? ¿Se puede saber? No, oficial, ¿por qué mi plata? ¿Usted me escucha, señorita? ¿Lindura? Ah, porque era dinero cochino. Está todo bien, okay. Todo bien, pero no sé, no sé qué tan no cochino puedo. Es. No me la conté que me dejó en pelota, me quitó todo, me quitó todo. Por favor, extienda su mano, cabrera. Ahí le sacó de... ¿Cabrera? Su objeto y solo le dejé su comida y bebida. ¿Me escucha usted perfectamente? Lo escucho yo perfectamente, oficial. Bien, caballero, procedería a colocarle las multas pertinentes. ¿Quieres esposarme tanto si me quedo mudo cuando me estoy mucho tiempo así? Acuérdese que no disparé en ningún momento, oficial, ¿eh? Me encanta cuando yo bailo. Mira. Mira cómo responde el dúo, boludo, el argüello. Que no me aparecería en la pantalla. Pongo una flechita donde dice Marcos Ken. Aparecería una flecha. Qué pelotudo que es. Acá era, podré poner su multa mientras sale el resultado, si se ha disparado o no. ¿Cómo? ¿Vas a seguir esposando y maltratando? ¿Me escuchó? ¿A mí me está hablando usted, oficial? Que voy a proceder a ponerle su multa y al terminar... ¿Me podría dar un solo motivo por el cual me maltrata y me trata de esa manera como si fuese... Dale. Perfecto. Como escucho mucho, ¿me podría dar un motivo? Te escucho rebajo. No tengo obligación para contestarle y lo estoy tratando bien. Si no le gusta como lo trato... Creo que su compañero está escuchando al que no debía escuchar, ¿eh? Está muy enojado. Es como si me odiase de toda la vida. Como si fuese su peor enemigo. El que se hubiese cogido a su novia o algo por el estilo. ¿Cómo? Y que te hubiese cagado a tu germo. No sé ni quién sos. No, yo tampoco y no me interesa. Flasheó con tu mamá, compa. Sí, flasheó con mi mamá, no sé qué le pasó a este. Y seguramente me va a meter más muerto. Cubre la justicia. Johnson, ¿se acuerda cuántas veces dijo que no? No, dijo que tu mamá es una puta de mierda de otra provincia. Si lo agredió a usted, sancionale por eso, pero por eso no. Yo te no le dije nada, al contrario, quiero saber por qué me agrede a mí, parece que voy a tener que levantar cargo. ¿Cómo es tu número de placa? A ver, le informo, caballero. Le voy a entregar solo dos multas por ahora. Para que aprenda, para que un poquito mejor y yo logre entender lo que me quiere decir, yo se lo regalo. Dirigillo, proceda a hacer su trabajo como usted corresponde. ¿Una agresión? Interrogo el ¡Ah, güey! Esto ya es muy fuerte. Esto es demasiado fuerte ya. Que se quieto, caballero, quiere que lo agarre, tenés que dar vuelta. Sí, no, dijo que quédate quieto porque tu mamá es una puta, dijo. Yo lo escuché de acá, lo escuché a través de la pared, rey. Con la camisa Laker le han pateado alguna arma. Y le colocó la multa de circular por un puesto cubierto, ¿sí? Dale, me da una multa de circular por otro cubierto. ¿Vos estás escuchando, Johnson, lo que está haciendo este? Dale, hermano, media pila, la puta madre. Y bueno, circula con el rostro cubierto, me pone. Es un cara dura. De arma, cabrón. ¿Cómo me dijo? Ah, cara dura, otra multa que más. Qué bueno que usted sea bastante respetuoso. Inodoro de mierda. Inodoro de mierda, dije. Dije inodoro de mierda. Ah, no seas pesado, hermano, fuera de joda, dale, ponete media pila, loco, labura más tranquilo. Yo sigo anotando, usted siga. Va, voy a hablar para adentro, mejor. El test. Dale. Me va a esperar aquí un segundo para ir a buscar el artefacto. Una para realizarle su prueba. Perfecto, vaya oficial, apúrese por favor, ¿vio? Porque más o menos bien. Vamos a hacer 6 días. Estoy un poco apurado, dice. Y tengo que ir al cumpleaños de mi gorda esposa. Okay. Ay, Dios mío. Está bien, dale. Méteme más multa porque te miré mal, porque te miré la mano, porque te miré a los ojos. Y no, no le des ideas, brother. Muy bien. Está muy sensible, no sé qué le pasa. Lo voy a anotar en la base de datos o todos los cargos, ¿sí? Aguárdame un momentito. Mira, oficial, yo estoy de su lado, oficial, y le voy a dar un consejo. Yo, si fuera usted, lo metería en la lista negra de la cárcel, así no entra nunca más. Era repillo. Ya, tantas veces que no lo tienen que meter en la lista negra, así tiene prohibido el pas. Y ya nunca más lo ven por acá. Sí, que me mande también en la silla eléctrica si quiere, ya que estamos. Que mate dos pájaros de un tiro. No sé qué tanto me odia, no sé ni quién es y me la odia. La lista negra de la cárcel, oficial, métalo ahí, hágame caso. Me parece que
que es, no sé de dónde me conoce, pero me odia este, primera vez que lo veo en mi vida. Ay, amigo, la lista negra de la cárcel, el chabón entra más preso, le hacía re bien. ¿Qué me mira usted, señorita? ¿La conozco? No, creo que no. Señor Johnson. Pero ¿por qué se ríe de mi cara? Creo que se está riendo de mi cara, ¿no? ¿Qué mierda quiere? Le dice. ¿Qué mierda quieres? ¡Tráemela! ¡Que cortale las pelotas! La con el otro oficio. Será problema suyo. Mírateme. Yo tampoco lo conozco. ¿Qué quiere que le diga? Besito a la oficial. Quiero que lo tome como acoso sexual también. ¡Eh! ¡Uy, uy! ¡Estás todo sensible! Pero el que puede ver a través de las paredes soy yo, oficial, ¿no usted? Estoy parado acá mirando hacia allá, que se no lo puedo. No sé, oficial, ¿eh? Sí, yo estaba atrás de la pared invisible. Ok. Ay, la concha de la lora, tengo más multa. Usted no tendrá la mente en las nubes, ¿no? Compañera, si quiere le agrego el acoso sexual. ¡Cuatro agresiones, hermano! ¡No, no, no! ¡Ey, espere! Señorita, ¿usted lo toma como acoso sexual? Sí, por eso sí. Le digo que si ella quiere, lo tome. Hágalo. Yo pensé que se regalaba. ¿Cómo se hace? Abre su talonario. Mirá. Se está trayendo la pizza. Coloca su mano acá. Alexander. Este es un sistema GSR para comprobar si tiene residuos de pólvora. No, tranquilo. Perfecto. Gracias. Ah, no, está en Average Offense. Acoso sexual, casi lo digo. Okay. Acoso sexual. Entonces. Perfecto, ahí puse el dedo. Sí, se lo agrego. Va, no sé, tengo que poner el dedo. ¿Qué tengo que hacer, oficial? Nunca me pusieron. Correcto. Tiene que colocar aquí la mano encima del aparato. Perfecto, ¿yo que sigue esperando mucho más o qué va a pasar ahora? Está nervioso encima. No quería señor eléctrico y ahora te apuro por irse. Estoy un poco enojado por el trato que tienen hacia mi persona, pero bueno, está bien, eso dejar pasar. Ella un poco abusivo, no sé si me entiende, pero bueno, el que entiende y el que no, suerte. Tiene posición de arma graduada, se dice. No hace falta, tranquilo, yo me la aguanto. Compañero Kawati, pero bueno. ¿Puedo poner la multa para cosas? Espero que sea igual para todos, porque ya que salga Kawati antes, porque si no le va a poner la multa. Sí. Oficiales, pregunto, ¿ustedes saben susurrar? No. Puta que me parió. Bueno, ya me quiero ir acá. A ver, esperemos el resultado del sistema. Sí, por favor, ya. Si es por él, me manda perpetua. No sé qué le pasa conmigo. Oficiales, yo soy una persona con muchísima experiencia en esto de la cárcel. Hagan lo que me hicieron a mí. Lista negra, pum. No entra nunca más a la cárcel, no lo ves más por acá. Me parece algo extremadamente razonable, oficial. Exactamente. Lista le sacan una fotito, pum. Santi, lista Palito, negra. Exacto, exacto. Lista negra en cualquier prisión y ya está, listo. No me ve más. Te quedes tranquilo que no me vas a ver nunca más. Me ves a mí, digo, soy el de la lista negra. Bueno, y se van. ¿Me podría mandar usted, señor? Perfecto, vamos. Que me lleven tus federales porque de otros federales capaz que me mandan 2000 años. Inclusive John Johnson, el sujeto. No, por favor, sistema te lo pido, arrojado. No me voy a llorar. ¿Y, oficial, todo bien? Sí, correcto, ha dado su... Perfecto, dirigís, oficial. Ahora, con todo gusto, me gustaría ir al cumpleaños de mi gorda esposa. Negativo. Va a ser luego de sus meses correspondientes en su buena celda. No me la cuentix. No me la cuentix. No me la cuentix. Y bueno, tenga en cuenta lo de la fonodióloga, se la pago. ¿Puedo entrar? Correcto, compañera, todo suyo. Listo, Luque. Ay, ay. ¿Cómo le va, señorita? ¿Todo tranquilo? ¿Y ya? ¿Y eso es todo? Sí, eso es todo. Yo le enseño. Yo era ex policía. Jefe de policía era yo. Capaz me recuerda al sargento Carter Porter Yarter. No lo conozco. Ah, bueno.
Falta respeto hacia mi persona. Suplantación de identidad estatal también. ¿Cómo? Suplantación de identidad estatal. No, para nada. Es un apodo. Gerter Jorten Jarten, como Jorgen Bolstrangulo, ¿entiendes? Soy de Paraguay del Norte, yo. Me clavó el visto fuerte la guacha. Me la conté. Uy, amigo, están más caras. No, amigo, están re caras las multas, ¿qué? Ahora le confirmo. ¿Puedo salir? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? Che, ¿no pegar el brazo, no te pegar el caño? Sí, pero yo me la rebanco. Yo era boxeador de paredes. Sí, se la le pegaba a la pared. Solo falta colocarlo en base de datos. Pegue. ¡Uy, te di! Perfecto. ¡No! ¡No, oficial, espere! ¿Cómo mierda le... doble nada. Venga, pegue de vuelta. Dale. Acérquese. Yo me reparo de mano. Pegue, dale, a ver si su brazo es tan grande. Ah, ¿vio? Ahí. Sabe que tengo la mano pesada, ¿no? Lo podía dormir si quiero, pero no, ¿para qué? Caballero, ¿puede colocarse ya en la pared, por favor? ¿A dónde? Allá al final de la... Perfecto, dirijillo, oficial, con todo gusto. Bien, ahora le explico. Venga, le quito las esposas. ¿Me daría al menos mi teléfono para decirle a alguien que me venga a buscar? Allí en... Compañero, recuerde en... que los sujetos correcto. No pueden entrar a la feria con un teléfono. Correcto, entendido. Allá mismo se... Allá mismo ¡puto! Le, se pasó, le otorgarán su 2 minutos. Ay, amigo, le quería meter un saque por Ortigo. Vamos, pegue de vuelta. 2 minutos. Entrá, puto cagón. Colóquele 2 multas más por insultar. Quise decir, entrá, fruto de mi corazón. Tomá, no me lleva por la multa. ¿Qué hace Calvin? Todos los días te veo a vos acá, ¿eh? Capaz que venga el 15 de mi nena, ya no querés ser padrino de mi dos gemelos. Los que tengo acá abajo. Uy, no me la conté. Uf, me mandaron media hora, what the fuck, amigo, media hora. Tengo más multa que ganas de vivir. Y yo tengo más ganas de vivir que multa. Tengo 3K en el banco y tengo 2.500 más... Tengo 4 multas de agresión verbal a servidor público. Porque el gordito PTS me puso multa porque... ¿Qué multa tenés?